Bienvenidos al Cudel Show. Y esta semana tenemos un flash informativo. Sí, desde México, nuestro invitado, más conocido como el Peloy, Mauricio Castillo. Una enfermedad que se volvió pandemia en 1918 y que se llevó a gran parte de Europa. En realidad perdida, la gripe española. De esta manera arrancamos el Cudel Show. Sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque aquí están sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy. ¿Cómo están? Muy, pero muy buena noche. Bienvenidos. Comenzamos el Cudel Show este fin de semana. Agradecidísimos por la audiencia. En serio, muchísimas gracias. El cariño de toda la semana, de todos los días. En serio, es gratificante saber que un trabajo que lo hacemos de corazón les está gustando. Y nosotros solamente decirles que lo vamos a hacer siempre más y más, porque es lo que queremos, ¿no? Exactamente, Freddy. Buenas noches a la cita. Buenas noches a todos ustedes, querido público. Por favor, hoy tenemos un entrevistado espectacular, señores. Ustedes ya lo han visto en los adelantos, lo van a ver hoy. Y también lo pueden ver en la página de Facebook, Cudel Show. Todos los días vamos creciendo. Les agradecemos de todo corazón. Exacto, ¿cómo estás, Alancito? ¿Bien? Buenas noches, Freddy, buenas noches, Silvia, buenas noches, Ciudad de la Paz, y buenas noches, Bolivia, y a todo el mundo, que ya comenzó el Cudel Show. Una hora y media de mucha diversión, porque hoy, realmente, esta versión que la vamos a pasar hoy día es la reducida completamente. Ultra reducida, porque casi la entrevista duró una hora y media, casi a dos horas. Solo la entrevista. Ahí está, señores. Así que una entrevista extraordinaria con Mauricio Castillo, con el Peloy. Sí, señores. ¿Quién no lo conoce de otro rollo de miembros al aire, de varias series, tantas cosas, ¿no? Buenísimo. Ahí está. Recuerden también que pueden ver esta transmisión a través de YouTube. Exacto. Sí, canal de YouTube Bolivia Joven. Estamos a nada de llegar a nuestros primeros 50,000. ¡Vamos, que se puede! Acerca de ese botón que anhelamos tanto, así que por favor, si tú quieres ver las versiones extendidas de todas las entrevistas, puedes ingresar, claro que sí, canal de YouTube Bolivia Joven. Exactamente, sí. Está todo el material desde el año 2017, encuentran todo. Todo, así que dicen, no, en Facebook muchos escriben, no, ¿por qué ponen el material? Pedacitos. Entras a YouTube y vas a ver todo el material y ahí encuentras para divertirte muchísimo el tiempo. El Facebook solo es el gancho. Más preámbulo, pues creo que no es necesario. Alancito, comencemos, ¿te parece? Exactamente, comenzamos, señores, de esta manera, el Cudel Show. ¡Vamos! ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza. El dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano. No solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La cascada. Orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Todo lo
Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Tienda Hogar tiene la tecnología para ti. Por ejemplo, este hermoso televisor 4K de la marca LG de 50 pulgadas con control mágico y HDR lo vas a poder comprar al contado por 5,350 bolivianos. O también te lo puedes llevar al crédito con una cuota inicial de 1,070 bolivianos y en 10 cómodas cuotitas de 501 bolivianos con 80 centavos. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. ¿Tienes dolor de garganta? La solución es Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e inflamaciones en la boca y en la garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta. Y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Es increíble y agradezco muchísimo la posibilidad que la vida me da para estar en compañía de uno de los artistas que más admiré en mi vida. Crecí con él, lo vi en todas sus facetas y es un ejemplo a seguir porque creo que el arte es todo. Él es productor, artista, actor, es compositor, sí, también, también es escritor, es pintor, por Dios, ¿saben? Yo creo que si alguien transpira arte, es él. Con nosotros, Mauricio Castillo. Esta noche, Mauricio Castillo, mejor conocido artísticamente como El Peloy, es un actor, humorista, comediante, animador, director, escritor, guionista, presentador, locutor, productor y pintor mexicano. Estuvo en la producción de Otro Rollo, y en el mundo del doblaje lo conocen como la voz de Frankenstein de Hotel Transilvania. Mauricio Castillo es nuestro invitado esta noche en el QDE Show. Mauricio Castillo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por gracias. Gracias por la descripción de... Pero es que es cierto. Sobrada, pero... No, no sobrada. Pero siempre se agradece. Todo. Sí, hiciste todo. ¿No? Pues sí, claro, sí. Digo... Pues hay que sobrevivir. No. Bueno, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptarnos. No, gracias a ustedes por la... Tienes un lugar magnífico. Muchas gracias, es su casa. Muchas gracias. Como decimos en México. Sí. No como decían los gringos que decimos. Sí. ¿No? No, los gringos dicen que decimos, mi casa es su casa, pero nunca lo decimos los mexicanos, ¿sí? Realmente. No. Lo que decimos es, esta es tu casa, eso sí. Ah, ya. Aquí es tu casa, ¿no? Claro. Yo te estaba siguiendo en Twitter y todo, y este último tiempo estuviste posteando mucho de rostros que te identifican en el pasar de los años. Así es. ¿No? Así es. Y estoy viendo varios acá, o sea, tú... Sí, algunos, no todos. Muchas cosas están todavía sin enmarcar, están guardadas. Sí. O muchas cosas están en otros lugares. Aquí hay algo, pero realmente no hay todo. Lo que pasa es que mi primera carrera es la pintura. Entonces, pues yo la descubrí de muy pequeño. Mis papás me apoyaron siempre. Desde los 8 años empecé a dibujar y a pintar y demás. Entonces, cuando entré a la escuela de arte fue en el 79, tenía 19 años. Y... seguramente lo decías por eso, porque subí por ahí un autorretrato de cuando tenía 19, que fue en 1979. Este autorretrato se quedó en casa de mis papás y estuvo ahí más de 40 años, hasta que fallecieron, ¿no? Y cuando fallecieron, muchas cosas regresaron a mí, ¿no? Entré hacia ese autorretrato, porque obviamente estaban en casa de papás, eran de mis papás, esos dibujos y demás. Entonces, tenía muchos años de que no lo veía. Bueno, sí lo veía porque estaba en casa de mis papás. Claro, digamos. Pero no lo tomabas, digamos, tan... Sí, y ahora como en Instagram y en Twitter, como dices, de repente subo las cosas que hago. Y decidí hacer como un recuentillo ahí de algunos autorretratos que me hice. Incluso creo que hay autorretratos anteriores a ese. Subí algunos casi como en el proceso del tiempo, que en lugar de fotografía son dibujos que me hice a mí mismo, ¿no?
Y es curioso ver el proceso, ¿no? De cómo... Pero también el proceso autocrítico, porque el pintor, sí, ¿no? El artista plástico es muy, pero muy polémico consigo mismo. Sí. O sea, saca muchas las cosas del, sí, interior, y tú te reflejabas, o tú no eras una foto, ¿no? De hecho, un amigo que alguna vez escribió una especie de crónica de lo que hacía yo como pintor, como en mi etapa de artista plástico, decía que mis autorretratos eran como un diario, pero dibujado, ¿no? Dibujado, en lugar de ser escrito, estaba dibujado. En donde, claro, en muchos de ellos se lee, uh-huh, ¿cómo se llama? La manera en la cómo me sentía, digamos, en esos momentos. Claro, y ¿no? cómo pensabas también. Cómo pensaba y cómo me sentía y también plásticamente por dónde iba yo, ¿no? Claro. Lo que hago es muchísimo más figurativo, antes era mucho mucho más abstracto, sí, pero ahora, antes era demasiado intenso, ¿no? Y ahora soy mucho más alegre. Más alegre. y vi eso, ¿no? Porque se ven las etapas, ¿no? Sí, hay unos autorretratos muy feos, o sea, hay unos autorretratos donde me sentía yo muy mal y me clavaba yo, como decimos aquí en México, ¿no? Ajá. Me clavaba yo en la textura, muy tal cañón. Cual. Sí, ¿no? Luego vi unos donde seguramente su época de rebelde, ¿no? Bueno, su época bueno, es que tenía pelo, ¿no? Tenía pelo, entonces, tenía pelo y largo, ¿no? Y largo, sí. Sí, entonces, sí, claro que sí. Sí fui hippie, de hecho, ¿hippie? Sí, sí, claro. Yo lo noté. No, bueno, estaba por o sea, ahí, claro. Sí, claro, o sea, yo digo, yo, queridos amigos, ajá, quienes no lo sepan, pero seguramente algunos sí, estoy a meses de cumplir 60. Entonces, la verdad, no me quejo, me ha tocado vivir intensamente y agradezco todo lo que me ha pasado y demás. Vivo muy bien, soy muy feliz. Vivo con mi familia, vivo con mi mujer, con mis dos hijos. He hecho todo lo que he querido hacer, ¿no? Entonces, eso es muy satisfactorio. Cuando estaba yo en la escuela, en arquitectura, primero estudié arquitectura, uh-huh, luego me salí y me metí, sí, a pintura, pues fue en los 70s. Totalmente, tenías que ser... O sea, entonces si iba yo... Las caías. A la escuela de pintura iba yo de mezclilla, ¿no? Con mis pantalones acampanados y usaba el pelo largo y... Uh-huh. Bueno, lo tenía. La bolsita. Había que... ¿no? Y morral. Morral, sí. Y mi morral, ¿no? Con mis utensilios, sí, mis lápices y demás. Entonces sí fui hippie. Claro, después, conforme fueron pasando los años, empecé a trabajar y todo, pues digo, uno cambia. Uno obviamente cambia, ¿no? Y es lindo ver eso en los autorretratos. Y tú también, sí, te haces, dices, wow, ¿cómo pasó el tiempo? Sí, y cómo, sí, sí, cómo uno ve. Y es ahí donde notas que el arte estaba en ti. ¿Cuándo comienzas a diversificarte, no? Antes. Más antes, sí. Sí, fíjate que es curioso, pero yo en los últimos meses y en los, uh-huh, años recientes he dicho que yo soy más pintor que, sí, que actor o todo lo demás que, uh-huh, dijiste, ¿no? Que sí he hecho y que me ha gustado hacer y demás. Pero yo soy más pintor que cualquier otra cosa. Sin embargo, yo, a pesar de que empecé a dibujar de muy chiquito, mi vida como actor empezó también muy joven. Yo me trepé a un escenario a los 14 años, un escenario de teatro. Entonces, en una obra de teatro formal, uh-huh, digamos. O sea, formal, ¿no? Era teatro estudiantil, pero sí, una obra de teatro formal. Ya. Es decir, no era ningún espectáculo de kinder, de esas cosas que son demasiado escolares. Sí, 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 sí. Aunque sea teatro amateur, porque era escolar, sí, tomo muy en serio, digamos, el asunto de treparse a un escenario, aprender su papel, recibir las indicaciones de un director y montar una producción. Lo hice a los 14 y me produjo daño cerebral. O sea, ¿esto qué significa? Que ya no me pude bajar del escenario. O sea, esta sensación de estar, del estrés y la adrenalina de estar a punto de salir a escena y demás, uh-huh, no se te quita jamás. Okay. Entonces, te voy a decir algo que te va a gustar, porque tiene que ver con las dos cosas. Mi hermano más grande, él es actor, ¿no? Yeah. Entonces, yo realmente soy actor por él. Cuando yo lo vi en el escenario, a mí me encantó esta cosa de estar y verlo, ¿no? Y era muy, muy padre. Cuando él y su grupo de teatro, que en ese entonces estaba en la prepa, montaron una obra de teatro sobre Frida Kahlo. Ya. Preguntaron, oigan, ¿qué hacemos para los cuadros de Frida Kahlo que tienen que estar en el estudio de Diego Rivera y de Frida para la obra de teatro? En aquella época, como comprenderás, no era tan fácil como decir, bueno, pues tomamos una foto, imprimimos montamos. Pues, claro, ¿no? No, para nada. Entonces mi hermano Javier dijo, mi hermano chico, él le gusta pintar y le gusta dibujar, vamos a preguntarle a ver si se los quiere echar. Entonces a mí me dijeron, le dije, por supuesto que sí. Me dije, nada más cómprame las telas y los bastidores
y yo me encargo. Entonces, yo tenía libros de Frida que teníamos en casa y demás. Entonces abrí libros, me fui al museo, a la Casa Azul, hice unos ensayos y demás, y me eché los cuadros. Los pinté. Entonces me pinté las famosas sandías de Viva la Vida, pinté autorretratos de Frida, algunos dibujos de Frida que se pusieron en la obra. Wow. Entonces, lo que sucedió es que pues se veían espectaculares porque eran reales, ¿no? Claro, eran cuadros reales. Entonces estaban muy sorprendidos. Entonces yo fui la mascotita del grupo de teatro. Entonces, fui muy querido ahí. Y un día, en una de las funciones, uno de los actores no llegó, que era un papel chiquitito, ajá, que era el papel del estudiante. Era un estudiante que entraba a escena a tirarle piedras, eso sucedió en la realidad, a tirarle piedras a Diego Rivera, sí, porque lo acusaban de ser comunista. Era comunista. Entonces era un joven cristiano, digamos, era un joven que entraron a mancharle alguno de los murales, ajá, que estaba pintando en la prepa 1. Y el papel era muy sencillo, tenías que entrar y gritarle groserías y salirte y ya. Bueno, pues fue suficiente. Cuando yo tuve que hacer eso y entrar a escena y hacer esa cosa, ya me dañé cerebralmente. Estaba yo en tercero de secundaria. Cuando entré a la prepa, lo primero que hice fue inscribirme en el taller de teatro. Entonces, yo estaba parado en un escenario desde muy chiquito, desde los 14, luego a los 15, luego a los 16 debuté en teatro profesional. Y a los 17, 18, 19 ya estaba yo trabajando en el teatro profesional, donde recibía yo dinero por estar arriba del escenario. Y luego ya te profesionalizaste o intentaste con la pintura, o sea, ya... No, lo que pasa es que luego entré a la escuela de pintura, o sea, pero entré a la escuela de pintura a los 19. Y a los 19 yo ya... Sí, claro. Yo ya era actor cuando entré a la escuela de pintura, aunque sabía que mi llamado era la pintura, ¿no? Qué impresionante. La verdad, no me quejo porque en los dos me dio bien, no es que sea yo muy exitoso como pintor, porque es lo que menos he hecho. Me gusta lo que pinto y regularmente vendo, ahora estoy pintando más, ¿no? Sí. Entonces, no me quejo porque yo siempre busqué esto, ¿no? Lo de la televisión y lo del teatro. Entonces, yo desde chavito, desde niño, siempre soñé con estar en la televisión. Ese fue mi sueño. Sueño total. Pero lo cumplí muy rápido, ¿no? Y eso, cortando, esto es hermoso, ¿no? Hermoso que tu talento debutó semanas antes que tú. Sí. ¿No? O sea, tus cuadros debutaron antes y luego... Exactamente. ¡Qué hermoso! Exacto. Es como decir... Fíjate, nunca lo había pensado, pero los cuadros debutaron antes que yo. Sí, claro. Es cierto. Es increíble. Claro, y entonces al final decían, los cuadros hizo Mauricio Castillo, que es el... Entonces ya... Y luego fue el muchacho, el... Sí, claro, claro. Claro, claro. Pero entonces entré a la escuela de pintura, hice la carrera, estudié 5 años, salí en 85 más o menos. Pero, ¿y qué pasó con ya el teatro profesional? ¿Ya de muy chico debutas a los 16? A los 16 hicimos la primera obra en teatro profesional, en una apuesta que hicimos ahí en el Teatro de Tlatelolco, que entonces se llamaba el Antonio Caso, que afortunadamente no se cayó en el 85. Yo doy demasiada información, ¿eh? O sea, no, que me encanta, acostumbrado. No, buenísimo. Entonces, montamos una comedia con nuestro maestro, que es Gonzalo Correa, que él aprendí todo lo que yo sé de teatro. Entonces, montamos esta comedia y se cobraron los boletos. En ese momento dijimos, esto es teatro profesional. Claro. Cuando la gente paga por ir a verte y cuando te pagan lo que se recaude, ya eres. Ya es teatro profesional. Sí. Después yo debuté con él en el Teatro de la Ciudad con el Tenorio. Ya. Con el maestro Gonzalo. Entonces, eso ya sí era, ya eran ligas mayores, ajá, porque el Teatro de la Ciudad es bellísimo. Y él hace una apuesta del Tenorio clásico muy linda, ¿no? Que hizo durante 50 años. Wow. Y entonces ahí ya era otra cosa, porque entonces veías esta cosa llena, ¿no? Que es enorme, ya con el vestuario y todo, y salir y decir lo que dice el papel. Y ya no hubo remedio, ¿no? Entonces de ahí para adelante, sí. Entonces yo entré a la televisión en el 79. ¿Cómo? ¿Cómo entras? Entré, ¿Te llaman por el teatro? No, fíjate que nos habló un amigo que hacía muñecos, hacía mopeds. Ya. Entonces me dijo, voy a ir a hacer una audición para un programa para Televisa, de un programa musical, entonces necesito que me echen la mano para mover los muñecos, porque ya lo conocíamos. Yo le dije que sí, entonces fuimos y nos quedamos y entré a trabajar en la televisión como mopetero, moviendo muñecos. Moviendo muñecos. Qué hermoso. ¿Has ponido la voz todavía? Sí, no, la voz todavía no. Todavía no. Pero en ese entonces Fernando Luján, que en paz descanse, se murió hace un par de meses, nos dio la oportunidad de hacer...
nos dio la oportunidad de salir primero como extras en los sketches que hacían para el programa fantástico que conducía Alberto Vázquez y Fernando Luján y Lila Deneken. Y después nos dio la oportunidad de hacer pequeños papeles en los sketches. De policía, de mesero, no sé qué, pero ya hablábamos, ¿no? Claro, claro. Y antes ya solo pasaban. No, claro, sí, pasaba, claro, no, pasábamos, pero luego ya decíamos, ya decíamos palabras, ¿no? Ajá. Ya era un mesero que ya nos ponían el apuntado y todo. Pues ya daño cerebral completo. Ahí ya, otro total. Sí, no, ya nos jodieron la vida. O sea, porque ya no te puedes escapar, ¿no? Ya. Y de ahí para el real. Entonces, de ahí empezamos al año siguiente. Hice solo cosas para niños en la televisión de la República Mexicana. ¿Cómo te sentías en ese mundo? O sea, era maravilloso. Yo feliz, inmensamente feliz. O sea, yo ya realmente... estaba yo en mi medio, ¿no? Sí, totalmente. Estaba yo encantado. Era algo que yo siempre había soñado. Mis sueños de niño eran muy claros. A ver. Pero yo creo que eran tan específicos que les faltó como amplitud, ¿no? Ya. O sea, porque yo de niño soñaba con salir en la tele. Listo. Punto. Pero en el momento que lo cumplí dije, pues hace falta algo, ¿no? Sí. O sea, lo que nunca soñé fue con tener dinero. Eso me faltó. Entonces ahí la regué, ¿no? Ese es claro, sí, y ese exacto, tiene amplitud. Sí, claro. O sea, dije, voy a ser empresario, quiero ser rico, ¿no? Sí. No se me ocurrió eso. Dije, quiero ser pintor. Quiero ser pintor. Está bien. Quiero salir en la tele. Y quiero, ese también era un sueño muy claro, trabajar en el Teatro de los Insurgentes. O sea, que mi nombre estuviera en la marquesina. Sí. Las tres cosas ya las logré, ¿no? Pero me faltó lo de la lana. Me faltó decir, pues no sé, quiero unas tres o cuatro mansiones, ¿no? Alguna en Miami, otra en la Toscana, en Italia. Algo sencillo, ¿no? Sí, no, o no sé. Una mansión pequeña, pero en Italia. O, ¿no? alguna patente de algún programa, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, haber inventado algún software o algo, ¿no? Nos vamos a una pausa y hemos entrado ya a ese inicio de todo y obviamente una vida maravillosa y que viene en lo que ya comenzó a escribir, libros que tienen récords de venta también estos años, y es impresionante la vida de Mauricio. Una pausa chiquita y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Ay, Gidol, te devuelve la voz. Gidol. Te desinflama con rico sabor. Gidol. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Gidol. Gidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente, gente trabajadora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos, porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para cuidar la vida sin pensar en nada más. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con Coca-Quina, libérate, pero de las calorías y del azúcar, porque ahora Coca-Quina te presenta una nueva presentación, la de la tapita verde, porque si bien ya teníamos la clásica, ahora Coca-Quina Libre es libre de azúcar y libre de calorías. Tú lo puedes encontrar en todos los supermercados y tiendas de barrio. Recuerda, Coca-Quina Libre es un producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más, estamos en una entrevista maravillosa. Mi querido Mauricio, gracias. ¿Sabe? Está divertido esto. Tú estuviste mucho tiempo también trabajando, bueno, en este tiempo, ¿no? En Telehit y demás. Y esta época, ¿no? ¿En Telehit? No, en este de... ¿En?
¿En cuánto? Te invitaron varias veces a estos programas. Sí, bueno, no, he ido a todos lados. Estabas casi, es que allá salió un programa donde tú estabas mucho tiempo y salía allá en Telehit, te juro. Qué raro. O no sabía. No, ahora sí, no sé qué programa sea. Es que tal vez sea Telehit Internacional, tal vez sacan programas de programa. Quizá. Ser, ¿no? ¿No habrá sido Miembros al Aire, no? ¿El programa? No. Sí, tal cual. ¿Miembros al Aire? Sí. Ah, ok, sí. Entonces salía en Telehit. Sí. Claro, acá lo hacemos en Unicable, pero sí, claro, ahí tuve 9 años ahí. Sí, entonces salía. No, de hecho, Bola 8 sigue produciendo ese programa. Ah, qué bien. Sí, y sale por ahí. Entonces, sí. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir y ahí es donde aprendimos esto, ¿no? De que hay 3 o 4 personas atrás y dices, hay que presentar y hay que aplaudir muy fuerte. Sí. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Es claro, las cosas, claro. Los trucos. Los trucos de la tele. A ver, mi querido Mauricio, entras a la televisión. Ajá. Ya comenzaste a vivir así, como tú dices, ¿no? Ya te picó. Ajá. Estuviste... No, ya daño cerebral. Daño cerebral. Lo dices así, es que es como que ya no puedes salir. Lo digo con gusto, además. Sí. Pues sí, la pintura es un daño cerebral, el escenario y la televisión también. Tal cual. Sí. ¿Cuándo comenzaste a sentir, oye... Aparte que ya lo estoy haciendo, obviamente me gusta, se puede vivir de esto y aparte sí. Es mi profesión. Sabes que nunca lo pensé seriamente, como nunca lo pensé con preocupación, claro. De decir ojalá y me vaya bien y demás. No, yo creo que me salió tan naturalmente que, mira, hay quien dice que para esta carrera o este tipo de carreras hace falta las relaciones y eso es importante. Sí es importante saberse relacionar. Hay quienes se pasan de la raya y entonces se relacionan de más, ¿no? Y se convierten en personas lambisconas, como decimos acá, claro. O trepadores, ¿no? Esos se pasan de otra raya. Sí, claro, de otra raya, ¿no? O los trepadores o trepadoras, ¿no? Ajá. Etcétera, que lo que andan es buscando a ver la oportunidad de a ver qué hacen para conseguir trabajo y demás, o hacerse famosos y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces, yo... Me relacioné bien, pero naturalmente, o sea, porque a mí me gusta ser amigos y demás, y tenemos muy buena disposición para hacer cuates y demás, y eso por un lado. Por otro lado, es el talento, ¿no? Entonces, uno es relacionarse bien, el otro es el talento, que bueno, si lo tienes, bien. Si no lo tienes, pues tendrás que esforzarte más. Claro. ¿No? Porque la gente llega, ¿eh? Con o sin talento, se hace famosa. Y sale en la televisión, y ¿no? Mira, e incluso se para en un escenario. Entonces, hay quienes tienen más talento y quienes tienen menos, y quienes no tienen... Pero tienen otras virtudes, claro. Que la perseverancia, el trabajo, exacto. La hay quien está toda la vida, claro, ¿no? Toda la vida fregando y lo logran, sí, bueno. Es lo que dicen los japoneses, ¿no? Japón dice, nosotros no somos, en coeficiente no somos los mejores, o sea, y comprobado. En físico tampoco somos los mejores, ¿no? Ni siquiera en salud somos los mejores. Pues son los tercos. Pero somos obstinados, obstinados y somos responsables. Sí. Y ahí ves, ¿no? Bueno, esto es así. Y la última es, a ver, entonces dije, es primero las relaciones, ajá, el talento y la suerte. La suerte. Entonces, yo creo que es una división, digamos, entre estos tres factores, ajá, me parece. Que unos solo tienen suerte, no tienen talento, ¿no? Uno tiene relaciones, otros tienen más talento, claro, no tienen tanta suerte, ¿no? Sí. Y no les va tan bien, otros son muy perseverantes, entonces hay de todo. Yo creo que en mi caso me tocó como una repartición justa de las tres circunstancias en muy buena proporción. Ajá. Yo me siento muy afortunado, ¿no? Porque... creo que me he ido muy bien y he conocido a gente, la gente me conoce a mí, yo he trabajado con gente que he admirado toda mi vida, entonces eso es, para mí es suerte. He sido perseverante, por supuesto que sí, nunca he dejado de poner el dedo en el renglón, como se dice acá también, nunca he quitado el dedo del renglón. Y la otra es que pues si tú no crees que tienes talento, cuando lo claro, tienes, pues sí estás un poco perdido. Claro. Entonces yo tampoco me creo la persona más talentosa del mundo. Pero sí sé que tengo talento, ¿no? Porque además yo lo puedo ver, ¿no? Sí. No solo porque trabajé en la televisión o... Yo no me puedo ver en el teatro, salvo que me graben, ¿no? Claro. Pero yo no puedo sentir lo que la gente siente cuando me ven en un escenario y disfruta lo que hago, ¿no? No puedo sentir eso. Puedo verlo en un video, me puedo ver y puedo decir, no me gustó tanto y no me gusta mucho verme en televisión, eso también. Es complicado, ¿no? Entérate. Sí. Que a lo mejor la gente no lo sabe, pero a mí no me gusta verme en la televisión. Yo cuando grabo los programas no los veo. Yo Miembros al Aire nunca lo vi. Lo vi muy pocas veces. Las repeticiones de pronto de Qué Madre Tan Padre ahí con Maribel no las veo. Las cacho de repente. Uh-huh. No me gusta verme y me critico mucho, ¿no? Digo, no me gusta esto, ¿no? Entonces,
no me siento a gusto. A la gente le gusta y está bien, digo, de eso se trata, ¿no? Claro. Pero en el teatro no puedo sentir lo que la gente siente cuando yo estoy arriba de un escenario interpretando un personaje. Eso es imposible saberlo. Entonces no hay manera de... Sin embargo, el disfrute de estar arriba, eso es lo que para mí cuenta. Totalmente. Y lo demás es la suerte, lo que decía, de que, pues, no sé, de encontrar circunstancias y aprovecharlas. Muchos dicen que las oportunidades no hay que dejarlas pasar, pero ¿cómo demonios te enteras? Que esa es la oportunidad. Que esa es la buena, ¿no? Claro. Y pues ya, hay que agarrarlas todas. Sí, ese es el consejo. Y cuando ya estás en la televisión, ya comienzas a trabajar en los sketches. Ajá. Y todo, ¿cómo se va armando todo para este hitazo que pasó durante 11 años de Otro Rollo, que ya Ajá. empieza en los 90s? Otro Rollo, fíjate que yo estaba a punto ya de retirarme a los 35, porque a mí Otro Rollo me llegó ya como en una edad media, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo ya estaba a punto de tirar la toalla y... ¿Por qué? O sea, porque ya habías hecho todo lo que querías también, ¿no? Pues mira, yo tenía 35 cuando eso pasó. Estaba yo ya casado con mi mujer. No teníamos hijos, todavía no estaban planeados estos chamacos. No tenía mucho trabajo. Uh-huh. Ya había hecho puros programas para niños. Hice el Club de Gaby, hice uh-huh. Alerta Verde, Mi Planeta Azul... Y caminito, había hecho puras cosas para niños. Uh-huh. Ya no veía yo por dónde hacer algo que valía la pena. Entonces, me retiré un poco de la televisión, trabajé en parques de diversiones, haciendo uh-huh. diseño de imagen, por mis conocimientos de pintura y de arquitectura claro. y demás. Entonces, diseñé escenografías para parques de diversiones y demás. Es otra etapa de mi vida. Qué hermosa etapa. Sí, ¿no? Lo vi, o sea, padre. La verdad, no me arrepiento. Y de pronto me encontré con Adal Ramones, que ya lo conocía porque alguna vez me entrevistó. Coincidimos en Cablevisión hace muchos años. Él estaba en deportes y yo estaba haciendo cosas para niños. Y él estaba muy ansioso por la televisión, ¿no? Siempre fue el hambre de la televisión de Adal. Era muy notable, ¿no? Mucho más que la de muchos, uh-huh. muchos de nosotros. Me lo encontré y entonces lo invité a un espectáculo que monté en El Hábito, ahí en Coyoacán, que era un como centro nocturno, uh-huh. muy padre, donde yo monté un espectáculo que se llamaba México y sus tradiciones, que era la parodia de un programa radiofónico. Yeah. Porque yo estuve en el radio también hace muchos años, en mis años de juventud, fui locutor de radio. Uh-huh. Entonces, todo esto que a mí me dejó el radio, yo lo convertí en un espectáculo de comedia que tiene un poco de sátira política, de crítica política. Y entonces, hacía muchas voces y demás, y éramos solo tres personajes, uh-huh. dos locutores y una chica, que estábamos dentro de una estación de radio y hacíamos todos los programas, uh-huh. porque hacíamos todas las voces. Claro. Entonces, a Adal y a Lalo, que ahora es mi socio, lo fueron a ver y les encantó. Se enloquecieron con el espectáculo. Uh-huh. Salieron y me dijeron, no, Adal me dijo, está padrísimo, es muy talentoso. Me dice, te voy a llamar porque quiero hacer un programa y quiero que estés conmigo trabajando porque eres muy talentoso, guaraguara, guaraguara, y se fue. Y yo dije, sí, ahorita me va a hablar, ¿no? Sí. O sea, ya sabes que toda la gente que te dice, oye, te voy a hablar para un proyecto y un proyectazo. Y dice, sí, órale, sale. Sí, sale, órale, bye. ¿No? Entonces, claro, pues nada que lo cumplió, tarde, ¿no? ¿no? Sí. Pues sí lo cumplió. Sí. Porque en el 95 me habló y me dijo, en el mismo año que yo estaba haciendo ese show, me dijo, vamos a hacer el programa... Lo estamos haciendo en Puebla. No hay mucha lana, ya sabes, como se suele decir mucho en este país. Y te late, dije, me late, por supuesto. Le dije, pues de no estar haciendo nada esto, pues vámonos. Entonces nos fuimos, hice 6 meses allá Otro Rollo. Ya en Puebla. Ya en Puebla, sí. Allá inventamos el flash informativo, que fue el sketch más famoso, yo creo, de Otro Rollo. El que más se hizo. Uh-huh. El primer sketch... ¿Pero cómo sale ese? Porque... ¿Se nos ocurrió? Tiene mucho de lo que me contaste ahorita. Sí. De los locutores. Sí, exactamente. Sí, tiene mucho. Justo, sí. Justo el flash informativo se le ocurrió a Adal después de que me vio a mí haciendo el espectáculo de... El espectáculo de... ¿Cómo se llama? Del programa radiofónico. Claro, eran dos locutores que no se llevaban... Que fuera del aire... Esa era la fórmula. Sí. Fuera del aire se llevaban muy mal. Sí. Y en el aire eran los más amables. Sí. Esa era la fórmula. Entonces la sacó de ahí. Vimos el set de noticieros de la televisora de Puebla, que era Telecable de Puebla. Y dijimos, pues echa la luz. Ya está. Nos ponemos los trajes al set. Ya estaba el set. Claro. El set de las noticias de ahí. Y ahí inventamos el flash informativo.
Lo inventamos improvisado, así. El primero fue improvisado completamente. Improvisado. Entonces grabamos como 5 al hilo, que eran así como... Eran más viñetas que sketches. Claro, eran como que... Eran viñetitas, así como para salir para comerciales. Sí, sí, ¿no? Sí. Y quedaron muy graciosas porque eran una idiotez, o sea, donde nos pegábamos y no sé qué. Y él me pegaba y no decíamos... O yo me trababa y no podía decir la noticia, ¿no? Sí. Era muy chistoso porque era... En Boston, Massachusetts, y eso era todo. Era todo. El sketch era que yo no podía decir Massachusetts, ¿no? Listo. Y era verdad. Y era verdad, ¿no? Entonces, fue muy chistoso y a la gente le encantó. Entonces, el director del canal en ese entonces dijo, pues, vamos a pagarles algo a estos muchachos, ¿no? Claro. ¿Para qué? Pues sí, porque lo están haciendo muy bien. Total, que nos empezaron a pagar algo como simbólico y demás. Y ya. De pronto se acabó. Y Adal tenía la idea de traerse todo a México, entonces hizo lo mejor, editó lo mejor que hicimos en Puebla y lo trajo a México y estuvo detrás de la hermana de Emilio. ¿Cómo se llama la hermana de Emilio? ¿Se me fue el nombre ahorita? Estamos hablando de Emilio Azcárraga. De Emilio Azcárraga, ya. ¿Se me fue el nombre? ¿Ariadna? Ariadna. ¿Ariadna Azcárraga? Sí, ¿no? Sí. Era la directora de Unicable, estuvo friegue y friegue y friegue, y siempre le decía a Ariana, o Ariana, bueno, le decía a Adal, tú no eres bueno para esto, dedícate a otra cosa. Ella a Adal. Ariana. Ariana Azcárraga, y le decía, tú no eres bueno para conducir, tú eres bueno produciendo, le decía Ariana a Adal. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Es un poco complicado. Además, ¿no? Era francesa, ¿no? Igual que, sí. Porque el segundo apellido es Jean, la madre era francesa. Sí. Entonces agarraba como francesa, Ariana decía, no, es bueno para esto, ni llega de esta cosa. No fue. ¡No! Te lo juro. Ahora, si eres bueno, no, eres bueno. Bueno, ahorita... Tú no conduces, tú produces. Y entonces dice, Ariana dice, me jodió tanto Adal, que le dije, ya, deja de fregarme. Le habló a Memo del Bosque, dijo, prodúcele un programa a este niño para que me deje de molestar. Y entonces el primer productor fue Memo del Bosque, y el asociado fue Adal. Ya, que me dejen de fregar, ya no aguanto este güey, ya no lo aguanto, dale su programa ya. Y entonces nos dieron otro rollo. Y yo fui parte original del elenco desde el principio. Desde el principio. Y duramos 3 años al aire. Entonces la perseverancia es lo que tiene, yo me quedo aquí. Ya, pero ahí también, tuvo que ver el talento, ¿no? O sea, no, porque como Adal, escúcheme, como Adal no hay dos, ¿eh? No. Nos puede caer bien, nos puede caer mal, la gente le gusta o lo odia o lo ama, no hay dos Adals. Ni hay dos Mauricios, ni dos Jordis, ni dos Lalos. Sí. Entonces, el secreto de todo este proyecto es que cada uno era completamente distinto del otro y aportábamos cosas que enriquecían lo de los demás. Ese fue el gran secreto. Y mira el talento. Y eso, y ahí tiene que ver la suerte. Entonces, ahí están otra vez los mismos elementos. Suerte, sí. Porque nos encontramos sí. Fortuitamente. El talento de cada uno, ajá, independiente, y la perseverancia de Adalberto, que era así, pero así. Y ya ves, el resto es historia. O sea, el resto es historia de hasta dónde llegamos, ¿no? Porque creo que ni Televisa lo pensó. Llegamos hasta Japón. Sí, llegamos hasta, te lo juro. Sí, sí. Fuimos a París, a Japón, a Sydney. O sea, yo llegué a lugares, sí, gracias a otro rollo, físicamente, sí. que pisé el terreno de Australia. O de Japón, ajá, gracias a otro rollo. Ahí, o sea, cosa que jamás hubiéramos imaginado. Y creo que Televisa tampoco lo imaginó, porque tampoco... No, tampoco, ni Ariana. Sí, tampoco. Les dieron, creo, el horario, no. ¡Es neta! Pero además, Ariana, si está viendo esto, lo sabe. Sí. Ariana lo dijo. Dijo, yo me equivoqué con nada, pero qué bueno que le di el programa. Yo soy la que lo yo hizo. Yo soy la que le dio el programa, le dio la oportunidad. Los demás no lo conocían. Increíble. No, ni Emilio, ni todo, ni Pepe Bastón, ni los ejecutivos grandes de Televisa, hasta que lo descubrieron y empezó a dar rating. Claro, porque al final seguramente Emilio, el dueño de Televisa, dijo, no, ¿quién es ese muchacho? Y la hermana dijo, yo lo traje. Sí, claro. Entonces, seguro. Claro. Puedes estar completamente seguro de eso. Yo lo traje. Ahí está. Haz lo que quieras con él.
Pero, ah, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo las cosas pueden cambiar? Pues ya ves, y si no nos estaríamos aquí platicando. Si eso, si Arana no le hubiera dado chance, tú no estarías aquí platicando. Es increíble. Difícilmente hubieras dicho, vamos a entrevistar a Mauricio que estudió el pintor. No, pero pues tal vez incluso no hubiese ido ese ámbito, ¿no? O a lo mejor viviría en París y me hubiera dedicado nada más a la pintura, estaría en París. Claro, ¿no? Y bueno, el que estuviera hablando en francés sería yo. Claro, sí. Oui. Yo sí, México. Sí. ¿No? Exacto. No, qué impresionante. Ahora, sí, pues la verdad, el horario era bastante extraño. Martes, 11 de la noche. En, o sea, vivo. En vivo. Era 9. De 9 a 11 o a 12 o a veces a 1 de la mañana. Claro, a veces. Pero sí, a veces sí. Pero Pero el martes, o sea, no sé. ¿Sabes por qué lo hizo el martes? Bueno, el original lo hacíamos los lunes en Unicable. Ah, ya. El que hicimos primero en Unicable era los lunes igual a las 9 de la noche. Después, algunos programas empezaron a salir al aire el lunes y Adal dijo, ahora yo lo quiero el martes. Y salimos en martes además en Canal 5, Que no era un canal tan grande como el 2, ¿no? Que es el canal más importante de Televisa, es que tiene más cobertura. Uh-huh. Y al paso de los años logramos tener incluso más rating que el noticiero, que en ese entonces era Guillermo Ortega Ruiz, y años después fue Joaquín López Dóriga, pero antes fue Guillermo Ortega. Sí. Y antes, en los primeros años de otro rollo, cuando estábamos en Unicable, era todavía Jacobo Zabludowsky el que estaba. En el noticiero. Bueno, llegamos a tener más rating, llegamos a tener más ventas. No, esto no es, no lo digo con esta cosa de jactarse, ¿no? Sí, de que claro, nosotros éramos los fregones y demás, pero sí fuimos más populares, esa es la verdad, ¿no? O sea, no es que fuéramos más importantes que un noticiero, pero tuvimos más auditorio que lo que tenían las noticias en ese entonces. Pero ahí creo que lo primero, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo vino Adal y dijo, ya lo logré? Se cansó de mí y nos dio el programa. Sí, así fue. Así fue. Así tal cual. Así fue, dijo, ya, lo logramos. Yeah. Te lo juro, así fue. Empezamos tal día, salimos al aire en Unicable, y ya nos dieron presupuesto y todo, y órale, vámonos. Y me habló inmediatamente, me habló, estaba yo trabajando en Reina Aventura con lo del parque de diversiones. Sí, sí, sí. Me habló por teléfono y me dijo, ya güey, vente. Dice, tenemos que... A mí me corrieron de Reina Aventura porque me salía de las juntas para ir a grabar los sketches a Televisa San Ángel. Sí, sí, claro. ¿Me corrieron de Reina Aventura? Sí. Reina Aventura es un parque de diversiones. Sí, sí, sí. Que ahora se llama Six Flags en México. Bueno, me corrieron de ahí porque estaba... ¿Y dónde está Mauricio? Debe estar en el parque. No está en el parque. Está yo grabando en Televisa. Sketches, bueno, claro. Y el programa con Adal. Con Adal. Sí. Wow. Entonces, pues ya mi ruta ya estaba... ¿Y le creíste? Empezaba, o sea, a ser decidida, ¿y le creíste? ¿No? Porque, ¿en serio ya...? No, sí. Sí, sí. No, sí, claro. Le creí porque además ya habíamos hecho otro rollo en Unicable. Claro, ya estaba, ¿no? No, ya lo habíamos hecho en Puebla, bueno. Digamos, ya me había hablado para Puebla, ya era un hecho lo de Puebla, el pueblo era muy bueno. Yo le dije a Adal, eres muy bueno, a Lalo le dije, eres el mejor director de cámaras que conozco. Y a Jordi le dije, eres muy bueno, porque además todos son mucho más jóvenes que yo. Bueno, Adal no tanto. Adal nada más es 2 años más joven que yo. Increíble, es impresionante lo que hicieron. Ya cuando entran, ¿cuándo notan el fenómeno de otro rollo? El fenómeno... Dijeron, uy, porque estuvieron adelantadas a su tiempo. Sí. ¿Cuánto? 10 años fácil, ni pues Estados Unidos. No sé si 10 años, pero nos dimos cuenta del éxito de otro rollo casi 4 años después de que empezamos, ¿eh? O sea, no fue tan inmediato. Yo empecé a hacer otro rollo en el 96, digamos, en Unicable, en 96. En el 98 ya nos habíamos ido a Francia al Mundial de Fútbol, seguía pasando en Unicable, y en el 99 entramos a Canal 5. Ay, era hasta el 99. Fuimos realmente muy famosos, así con uno de nuestros tops de rating en el 2002, 3 años después. 3 años después. 3 años después, ya cuando ya en todos lugares nos reconocían. Ya nos decían, ese sale en la tele. Es como una proceso. Un proceso. Yo te he visto en la tele. No, el primero es el de otro rollo. Sí. Él es Mauricio Castillo. Claro. Pasan años, ¿no? Para que suceda eso. Creo que el inicio es de... Creo que te he visto en algún lado. Te he visto en la tele, sí. No, en algún lado te he visto. Te me has conocido. Te me has conocido. Luego, te has conocido. Te he visto en la tele. ¿Te tú sales en la tele, ¿verdad? O tú eres artista. Ajá. Sí. Y así vas. Después es, tú eres el de otro rollo. Ajá. ¿No? ¿Dónde dejaste a Adal? Ajá. Esa es la siguiente. Sí. Ya para que te digan, tú eres Mauricio Castillo y admiro tu trabajo. Sí. Sí pasaron... Pasan bastantes años más. Bastantes años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya para que todos te conozcan, cuando yo te digo todos te conozcan, no estoy hablando de la gente, porque nadie tiene la obligación de conocerte.
¿no? Y yo salgo a la calle y mucha gente no me conoce. Eso es normal. Cualquier claro. artista. Pero ya cuando te conocen todos los del medio, que para mí era un orgullo, ¿no? Mm. Que yo tuve la oportunidad, ya he tenido la oportunidad de trabajar con gente que te digo que inició en el cine mexicano en México, ¿no? Entonces yo he trabajado con López Tarso, que es pues, un ícono del cine nacional. Yo trabajé con Chabelo. Yo lo vi desde niño, Chabelo. Es mi cuate. Trabajé con Sergio Corona. Trabajé con Julio Alemán. Trabajé con Alberto Vázquez, o sea, he trabajado con mucha gente que yo admiré claro. cuando era yo joven, cuando uh-huh. yo era adolescente o joven, y con lo que soñé de esta cosa de uh-huh. estar en el medio. E incluso no solo trabajé con ellos, los dirigí. Porque lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que los últimos 10 años yo lo que más he hecho es dirigir. Exactamente. He dirigido pues más de 20 programas de televisión. Entonces, a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pero me gusta mucho dirigir. Nace mucho esto también en otros rollos. Se notaba mucho que muchas veces tú no estabas tan en cámara, pero se notaba que sí. había mucha producción. Yo dirigí también mucho en otro rollo. Sí. Dirigíamos realmente entre Adal y yo, más Adalberto que yo, habrá que decirlo. Jordi en algunas cosas y Lalo, que es nuestro productor y director de cámaras de siempre. Pero en los últimos años, a partir de, justo Súbete. Más o menos a partir de que terminó otro rollo, yo lo que más hice fue dirigir, y he dirigido más de 20, creo que voy ya por 25 programas dirigidos, que el crédito aparece nada más al principio, ¿no? Es decir, dirección de escena, Mauricio Castillo y demás. No te ves, ¿no? Pero es un chorro de chamba. Claro. Y me gusta mucho, ¿eh? Y al volver a la pausa tenemos que hablar justamente de eso. ¿Por qué? Porque lo importante, se viene en esto, programas producidos extraordinarios, de humor, también de tus libros, por favor. Pues nada más tengo uno, pero te lo voy a dar ahorita. Ahorita aprovechando la pausa te lo voy a dar. Sí, eso. Vamos a una pausa chiquita y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Te desinflama con rico sabor! ¡Angidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! ¡Angidol! ¡Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza. El dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano. No solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La cascada. Orgullosamente boliviana. Disfruta de la nueva Coca-Cola Libre. Libre de azúcar, libre de calorías. Nueva Coca-Cola Libre es de la cascada. Orgullosamente boliviana. Seguimos con más. Es Mauricio Castillo con nosotros. ¡Uh! Sí. Es en vez de aplausos es sirena, ¿no? ¿Qué ha pasado? Parece como sirena. Sí. Mauricio. La parte de la producción es un mundo extraordinario. Sí. ¿Hubo algún programa que dijiste, no, tengo que estar, bueno, Miembros al Aire creo que sí, o sea, tuviste que estar ahí adentro? Sí, pero yo no produje Miembros al Aire, nada más estuve como conductor. Conductor. Actualmente la empresa en la que estamos, que es Bola 8, produce Miembros al Aire, pero no, realmente no lo produje, y de hecho lo que menos he hecho es producir. Sí. Sí he producido, pero lo que menos hago.
o lo que menos he hecho. ¿Y te gusta? Me gusta, pero no me hallo tanto. ¿Por qué? Porque, no sé, mira... eres creativo. Sí, pintar, soy creativo y demás. ¿Es crear eso entonces? Me gusta escribir, eso sí. Fui productor asociado de Los Simuladores, que fue una serie muy buena que salió en Canal 5 y en Sony, que se produjo con las dos empresas, con Sony International y con Televisa. Y es una serie, digamos. Fui productor asociado, el productor general era Lalo Suárez, que es actualmente mi socio. Pero... sí me gustó, pero no me apasionó tanto como dirigir, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que me gustaría seguir trabajando en la televisión, pero más dirigiendo que produciendo. Un poco complicado producir, no es tan sencillo, ¿no? Sí. Tiene que ver más con administrar, ¿no? Tienes que administrar, tienes que lidiar. Uh-huh. Descubrí que es un problema lidiar con los actores. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta de por qué había camerinos de otros colores? Exactamente. ¿No? Sí. Me di cuenta de las exigencias de los actores. Yo siendo uno dije, madre santa. ¿Sí? ¿Tuviste alguna exigencia rara así que dices, cómo era un chamaco raro? Sí. ¿Sí? ¿Tuviste alguna exigencia? Sí, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas cuál se puede decir? No. Pero sí tuve exigencias de actores que jamás creí que las iban a hacer y que las hicieron para que estuviéramos complacidos y como si fuera la obligación de un productor o de un productor asociado cumplirle a los actores los caprichos, ¿no? Caprichos, sí. Entonces, no, pues no es posible, ni se debe de hacer, y es una práctica que debería desaparecer. Claro, ¿no? Una rarita, no tienes por qué decir el nombre. No, lo que pasa es que si la digo, todo el mundo. Quería gorras. Sí, exacto, ¿no? Okay. No podría hacerlo, ¿no? No. Es raro porque la verdad yo en una entrevista que justamente le hice a alguien que le abrió un concierto a Ricky Martin, ¿no? Él escuchó, ¿no? Que él pedía, ¿no? Le decía, ¿quieres algo? O sea, vino, digamos, el empresario, ¿qué te lo tengo que traer? Le dice, ¿no? Y él le dice, quiero M&M's azules. O sea, le dice, ¿qué? M&M's azules. Sí, sí, sí. Así le dice, ¿no? Azules, sí. Y luego se ríen. No, tranquilo, está todo bien. Pero el productor lo tomó en serio, sí. ¿No? Y en la tarde cuando llega, le trajeron tres balls, sí. Solo con M&M's azules. O sea, ajá. ¿Cuántas cajas habrán comprado y se tomaron la molestia de separar los azules? Sí. Y cuando llega, dice, por Dios, ¿cómo me van a hacer esto? Era un chiste. Era un chiste. ¿No? Sin embargo, hay una leyenda urbana, ajá. Que tiene que ver con las M&M's igual, ajá. Que decían que Madonna... También pedí un bowl lleno de M&M's, pero que en el centro debe haber una blanca. Y entonces que nada más entraba a su camerino, es una leyenda urbana, ajá. Que entraba a su camerino, veía el bowl y que metía la mano para encontrar el M&M blanco, ajá. Solo para saber si lo habían puesto, nada más. Nada más. Y ya. No se comía ni una. Sí, bueno, seguramente por bueno, eso. Bueno, es una leyenda urbana, pues sí, es interesante ver estas cosas, Yo hice show con los miembros al aire, estuvimos casi tres años, un poquito más de tres años haciendo shows por toda la República Mexicana, ajá. Le dimos tres vueltas, y entonces, pues ahí nos dábamos cuenta de que lo que pedíamos no lo ponían, sí. ¿No? Y en algunos lugares no, en otros lugares sí, pero siempre lo tienes que hacer, va a parecer una payasada, pero lo tienes que hacer para que le pongan atención a lo que están haciendo, sobre todo la gente que trabaja contigo, ajá. Y para que no dejen de poner atención. Porque en el momento de que tú dejas de pedir, te dejan de poner. Claro. Y en el momento que te dejan de poner, les estás restando algo que es parte de su trabajo. Entonces, le dejan, ya no importa si les ponemos o no les ponemos, les da lo mismo. Les da lo mismo. Entonces, les optan por dejarte de poner. Entonces, lo que sea, pero siempre pedíamos, haz de cuenta, un jamoncito, sí. ¿No? Unos quesitos, algo de fruta. Y una botella. Claro. ¿No? Entonces era sí. Una y eso, a ver, no nos espantemos. Ahí hay una frase para eso. No, nos ponían una botella de tequila y qué chingados. O sea, no pasa nada. Claro. No, y solamente éramos dos, no importa. No, a lo que me refiero es que también decías, bueno, no pedíamos cosas extraordinarias, claro. Ni pedíamos condones ni mujeres. Eso es absurdo. Totalmente. ¿No? Hay quienes sí. Los rockstars, por ejemplo, pues sí, en otras épocas pedían hasta lo que fuera. Ahora, esto lo que tú dices allá en Bolivia, lo diríamos que guagua que no llora no mama. Exactamente. O sea, guagua se les dice a los bebés. Completamente. No, y es cierto, exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Acá el dicho es prácticamente igual. O sea, bueno.
Bebé que no llora no mama. No mama. No. ¿Sí? Y es, cierto, es exactamente lo mismo. ¿No? Eso habría que entenderlo, ¿no? Porque la idea es que hay otro que dice, al que no habla, Dios no lo oye. Claro. Es exactamente lo mismo. Sí. Ese es un poquito más católico, pero está bonito. Pero funciona. Es al que no habla, pues yo ¿cómo quieres que sepa lo que quieres si no me lo dices? No sí, me entero, ¿no? Pues exacto. Sí, es algo bastante parecido. ¿Cómo te sientes ahora? Ya tú mismo decías, a punto de cumplir 60 años. Ya en mi etapa de tercera edad. ¿Acá es a los 60? A los 60 es tercera edad. Sí, ¿no? A los 60 ya puedo sacar una credencial del INCEN, que es el Instituto Nacional de la Senectud. Ya. Y tengo descuentos en cine, en teatro, en todos lados. En todos lados. Me mantuve sano para aprovechar esto. Ya. Y en servicios médicos también. Claro, no, ahora sí. Bueno. Exacto. Ahora sí ya tengo para tratar mi próstata. Logré llegar. Parece gracioso y todo, pero la verdad es que te ves muy bien. Sí, la verdad es que Llevo una vida sana. Estás igualito. Mira, yo conocí a un pintor hace muchos años, uh-huh, que no le fue muy bien como pintor. Era muy buen pintor. Pensé que ibas a decir, no le fue muy bien en la vida. Y murió. Y murió. No le fue muy bien. Entonces, era el papá de una amiga con la que yo salía y demás, ajá, que me gustaba y demás. Y entonces, el papá era pintor. Entonces, me fui a su casa y lo veo y le digo, oiga, pues yo lo veo muy bien, ¿no? Sabía que tenía casi 70 años, yo lo veo muy bien. Y él me dijo, pues el alcohol. Estoy conservado en alcohol. Claro, cometí. Yo dije, wow, qué buen tip, cabrón. Y claro, y desde entonces aquí no falta nunca, siempre hay que tomar. Entonces un tequilita es sano y el mezcal también. Para todo mal un mezcal y para todo bien también. Eso, qué lindo. Y no, la verdad es que pues, te mantienes muy bien. O sea, te voy a decir algo ya seriamente. Sí. La verdad, es que el tema, creo que el tema de los excesos es siempre es malo, ¿no? Entonces, sí, pues nosotros tenemos compañeros que se han excedido, ¿no? En una cosa u otra y no les va mal. Algunos se han muerto, ¿no? Claro, claro. Por drogas, sí, por exceso de drogas, sí, o exceso de alcohol, ¿no? O exceso de otras cosas que también. O exceso de otras cosas también. Ajá, no, sí. Bueno, entonces, ¿Eso creo que es un mundo complicado en ese sentido? Sí, yo creo que sí. ¿Lo viviste? Sí. ¿Tuviste que gambetearle a eso? Sí, por supuesto. Sí. Pero para eso están las esposas, la familia, ¿no? Y en otro caso, los esposos, ¿no? Claro. ¿Alguna? Para ponerte en orden, ¿no? En orden. Entonces aquí la señora se encarga de ponerme los pies sobre la tierra y se acabó, ¿eh? Fin de la conversación. Porque te pasó, yo escuchaba eso a un famoso argentino ya, ¿no? En la Argentina, valga la redundancia, que él decía... ¿No vas a decir su nombre? Mario Pergolini se llama. Ah, ok. Mario Pergolini. Ah, ¿verdad? Okay, sí. él decía, yo en un momento creía, o sea, me creía en las nubes, sí, ¿no? Pero tuve la suerte que mi mujer no estaba en el medio, yo llegaba a mi casa, ¿no? Y yo me creí en las nubes, a todo el mundo saludándote, todo el mundo diciendo que todo lo mismo. No, hermosísimo. Llegaba a mi casa y decía, oye, si soy el rey del mundo. Y mi mujer, rey del mundo, ahora ponte la bata y anda a comprar al supermercado y trepan, ¿no? Tal cual. Porque además mi mujer no está en el medio. Mi mujer estudió pedagogía y es entusiasta de la antropología. Entonces se dedicó a dar clases y demás. Entonces, pues, no nada que ver con el medio. Nada, absolutamente nada. Sí. Y es la que me ha puesto siempre en mi lugar. ¿Te pasó eso? Sí. Sí, por supuesto que sí. Nos pasó cuando Otto Rey estaba en su mejor momento, llegábamos a cualquier lugar y aplicábamos el código 22. Te platico lo que es el código 22. El código 22, sí. Tú tampoco lo sabes, te lo voy a platicar. Es muy bonito el código 22. Y íbamos un día a Dal, Jordi, Lalo y yo, en un centro comercial, acababan de abrir el famoso Rainforest Café. Ya. Primero en México. Pues vamos de mamilas, ¿no? Vamos a verlo, porque estaba de moda y no sé qué. Ajá. Entonces llegamos, había una cola de 40 personas, ajá, para entrar. Una lista de espera de 40 personas, ajá, para entrar al dichoso lugar. Entonces nos plantamos ahí, aparece un gerente, ¿no? Así como tú con tu microfonito aquí, ajá, con una diadema. Ajá. Entonces alcanzamos a oír que dice, bueno, Ramiro, sí, Ramiro, tenemos aquí un código 22, ¿no? Entonces, nada más así. ¿Nos hace así? Sí. Venga, venga. Nos acercamos y dice, pasen. Tenemos una mesa lista para ustedes. Ajá. Entonces llegamos y a la mesa puesta y todo. Cenamos, lo que sea, nos echamos unos chupes y no nos cobraron.
Y entonces nos mal acostumbramos al famoso código 22. Porque llegábamos a cualquier lugar y nos sentábamos y no nos cobraban. O llegábamos a un antro y era para adentro. Para adentro. No hacías cola, entonces llegabas y ese era el famoso código 22. Aplicamos otro día, no te voy a dar detalles. Sí. Porque ya es mucho. Mucho, demasiado. Un código 44. ¿Por qué 44? O sea, era un lugar donde que tenía tubos y así. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? Era el lugar de los bomberos. Sí. Claro, había mucho fuego ahí, ¿no? Sí. Entonces aplicamos el 44, pero no te voy a decir cómo fue. Okay. Entonces, esta cosa del código 22, te mal acostumbras a que en cualquier lugar te van a dejar pasar y te van a atender como, claro, como fue en una época de algunos años, ¿no? De más de 4 o 5 años, donde la fama fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Llegabas a un estadio y todos te gritaban, ¿no? Entonces fuimos a El Salvador. Yo fui a El Salvador a un juego de las estrellas de la Selección Nacional de El Salvador. Escúchame. Selección Nacional de El Salvador contra la Selección Nacional de las Estrellas de México. Ya. Y yo fui el árbitro. Ah, bueno. Ahí me tocó arbitrar. Y entonces salía yo y vestido de negro con árbitro y todo el rollo. Entonces oficialmente yo arbitré el partido. Sí. Porque se cantaban los dos himnos, el de El Salvador y el de México. Y el de México, pues todos saludando a la bandera. Y el de El Salvador, todo el estadio cantando. Claro. Y el beneficio era para el Teletón de Salvador, una cosa así, ¿no? Todos los boletos y demás. Bueno, pues esta cosa de que cuando salen y el ave, tú eres Mauricio, ¡ay! Que todo un estadio te hace así. Sí. El árbitro más querido del fútbol en toda la historia. Y además me amaron porque le marqué un penalti en contra de México, ¿no? Y el único gol que metió Salvador fue por mi penalti, ¿no? Entonces el estadio me amó, ¿no? Entonces, el borrego me odió, porque él era el portero y si perdía, se rapaba y se tuvo que rapar. Pero sí, era para el Teletón de Salvador. Entonces, tú pierdes un poco el piso, la verdad. Sí, ¿no? Sí sientes que mereces todo y no, y no es así. Pensamos de pronto que somos un poco infalibles. Y aquí entonces, la fama se hace daño en cierta medida, ¿no? A otros les hace mucho daño, ¿no? Sí. Aquí se vuelve grosero, pelado con la gente, trata mal a los empleados, piense que y se convierten en ladies o en lords aquí en México, ¿no? Solo porque tienen dinero o fama. Claro. Y no. Afortunadamente, como te digo, las esposas siempre te ponen en tu lugar. A mí me pasó, dígame, Marisa. ¿Qué código? Ni 22, ni 22. Ni nada. Ah, aquí a lavar los trastes, claro. Sí, ¿no? Sí. Entonces, es justo eso, ¿eh? Sí. Tal cual. Eres una persona normal. Y si soy una persona normal que va a comer y disfruta mucho comer en familia y demás. Uh-huh. Y es bien padre llegar a los restaurantes y que te digan, bienvenido, señor Castillo. Claro. Eso está padrísimo. Y entonces algunos lugares donde vamos frecuentemente ya saben qué vino tomo. O yo llego y ya me tienen mi tequilita y listo, ¿no? Claro. Eso se agradece mucho, ¿no? Porque la verdad, Es el cariño de la gente. Es el cariño de la gente. Totalmente. Pero eso a decir, a pensar que no vas a pagar, claro, en todos los lugares donde vas a ir, pues no. Sería no hermoso que después de cuántos años, ya 12 años... 12 años que... Más, casi más. 13, ¿de que terminó otro rollo? Otro rollo, sí, claro, ¿no? Más de 13. No, años. Que se reúnan los cuatro, ajá, otra vez. Al Rainforest, ya no existe. No, pero a otro, se paren enfrente, a ver que esté en la cola, a ver qué pasa. Pues me sorprendería saber que a lo mejor sí nos darían chance de pasar, al claro, menos. Quizá no de no pagar, pero sí de... Código 20. Sí, código 20. Sí, cuando llegamos a un lugar y nos dejan pasar, nada más era código 11. Ah, ya entendí, el 44. Sí, el 44. Sí. Bueno. Exacto. Por eso no te lo puedo platicar. Este boliviano no había sido tanto. Se dio cuenta. Exactamente, ¿no? Oye, ya después, cuando... estás ahora y sacas este libro y estás en otra faceta, porque es otra faceta. Completamente. Completamente diferente, ¿no? Sí, te digo que escribí en un periódico, entonces. Sí, escribí en el periódico, sí. Escribí en una columna diaria, ¿no? No es que quisiera yo ser periodista, pero escribir siempre fue algo que me apasionó y que me gusta hacerlo, ¿no? Luego, eres bastante crítico también con la política. Muy, muy crítico, sí, sí, muy, muy crítico. Y soy muy activo, digamos, con esto de digo, afortunadamente los medios ahora, las redes sociales te permiten ser crítico y claro, y recibes también trancazos y la gente se mete contigo y demás. Uh-huh.
Pero yo creo que no hay nada más democrático que eso, ¿no? Totalmente. El problema es cuando la gente insulta. Entonces ahí sí, yo sí tengo muchas diferencias con la gente que insulta gratuitamente. Que no debería existir, ¿no? Porque que no debería tiene existir, su posición. Pero no hay manera de controlarlos y ni modo. ¿No? Claro. Pero te pueden insultar en el Twitter o te pueden insultar también en una manifestación. Totalmente. En la calle o donde sea, ¿no? Pues, tan solo por expresar tu punto de vista. Mm. Entonces, eso es lo que no me parece que está bien. Sin embargo, yo sí celebro que las redes sociales permiten democratizar la opinión. Claro. Y de pronto, aunque no todos son especialistas, pero al menos escribes y desahogas lo que crees que piensas o de lo que estás convencido. Claro. Está bien, digo, creo que es muy sano en ese sentido. No en el, está lleno de haters y no de hate que le pagan ya por hacer esto, por combatir y demás. Sí, sí, sí. Lo cual no está bien, pero yo sí agradezco mucho que las redes sociales estén muy activas. Porque además, perdón, ya cambiamos de tema, pero ahora, por ejemplo, con el Instagram, mi vida de pintor pues ha cambiado radicalmente. Claro, ¿no? Porque te ha dado la posibilidad de es que mostrar. Antes, imagínate, antes no había manera de... Para darte a conocer tenías que exponer en la galería, sí. Y tenías que llevar muchos invitados y de pronto los periódicos te sacaban una nota en un periódico y salía una foto tuya de un cuadro y ahí te empezabas más o menos a hacer nombre. Actualmente yo en Instagram, por ejemplo, no tengo tantos, pero tengo 26 mil seguidores. No. No, bueno, no, no, pero es que una niña, a ver, una niña que enseña las pompas que está guapa tiene 300 mil. Pero es que... No, bueno, o sea, lo que te digo es que también hay que conservar bien las distancias. Sí. Una niña guapa, una modelo, tiene 1 millón de seguidores, o una actriz puede tener 1 millón de seguidores, está bien. Siempre y cuando les traiga algo bueno eso, ¿no? Uh-huh. No nada más colección de likes. Claro. Sino algo bueno. Yo creo que mis 26 mil son como concentrados. Claro. Son como este... No, y además, ¿sabes? Que tienen un gusto y una no, y además lo que te iba a decir, claro, es que tengo muchos colegas, que eso es increíble y maravilloso, yo lo agradezco mucho, de todo el mundo. Tengo amigos pintores rusos, americanos, de Australia, tengo gente hasta de Medio Oriente que son pintores, tengo sudamericanos, argentinos, de Centroamérica, pintores, y muchos americanos que me siguen por lo que pinto, claro, y por lo que dibujo, y yo los sigo a ellos por lo mismo. Y gente muy talentosa y demás. Y entonces te das a conocer. Y también es un buen mercado, digamos. Te das a conocer con un mercado que te consume. No solo que le gusta lo que haces, sino que te compra, ¿no? También. Claro, entonces a mí me ha cambiado mucho para bien esta nueva mecánica en la que yo sigo trabajando como pintor, sigo trabajando como artista plástico, pero las redes, el Twitter no. El Twitter es más para expresar lo que más piensas. Más, sí, ¿no? Más para eso. El Instagram es como es más imagen. Ajá. Es muy bueno, o sea, yo estoy muy agradecido con la famosa red porque conozco mucha gente y mucha gente me conoce que ni idea tenía que yo era capaz de agarrar un lápiz y dibujar. Y la tele nunca te explotó de esa manera, ¿no? Nunca. O sea, nunca porque podría haberlo hecho. O sea, lo pude haber hecho, pero no era mi intención tampoco. Claro, yo realmente en la televisión hice lo que quería hacer. O sea, yo salí en la tele, escribir, actuar. Eso me dio mucho para el teatro, ¿no? Por ejemplo, dicen que soy comediante y yo no soy comediante. Eso quería decirte, totalmente. El comediante Mauricio Castillo, no, yo no soy comediante. Circunstancialmente trabajé en un programa donde la comedia era el factor principal. Ajá. Y resulté ser buen actor para los sketches y todas estas cosas. Pero yo no me consideré comediante, a pesar de que sí estaba enfrente de público haciéndolo reír. Y me contraté, ¿no? Digamos, para muchos eventos donde iba yo a decir idioteces y la gente se reía. Pero no soy un comediante como tal. En ese sentido, yo creo que soy más actor. Esto me dio la oportunidad, la televisión me dio la oportunidad de hacer, por ejemplo, más teatro. Claro. ¿No? He hecho mucho teatro. Jamás pensé que iba a hacer tanto teatro como el que pensé que iba a hacer. Uh-huh. Perdón por el juego de palabras, pero nunca sabes. La televisión ayuda mucho para eso, ¿no? Claro, que ha generado... Ahora, bueno, obviamente ha cambiado, ¿no? Y esto de los contenedores de contenido, ¿no? Sí. Están cambiando también las cosas. Las redes están cambiando. Las plataformas digitales, sí. Están cambiando muchísimo. Mucho. Pero esto de los libros creo que no va a cambiar. No. Esto es hermoso. Ni lo del caballete, ¿eh? No. Ni el arte. Tienes razón. Ni, no. Tampoco. De hecho, cuando yo era estudiante de la escuela en La Esmeralda, siempre el arte alternativo... El arte conceptual, ajá, pensaban que tarde o temprano iba a terminar con la pintura caballete. Y no, la pintura caballete va a sobrevivir hasta la existencia del hombre. Igual que el teatro. Igual que el teatro. No, o sea, igual que el teatro. No. El teatro no se transforma. De hecho, dijeron, cuando salió la fotografía en el siglo XIX, dijeron que la pintura iba a desaparecer. Claro, no fue así. La fotografía evolucionó sola.
se convirtió de hecho en un arte. Después, cuando salió el cine, dijeron que se iba a desaparecer el teatro. Primero dijeron que era un hobby, no, que era algo pasajero, que era una moda, no hobby, que era una moda el cine. Ahora es un arte. Un arte. Ahora se hacen obras maestras, digamos, en la cinematografía. Se transforma el mundo, ¿no? Totalmente. No solo se entregan premios, sino realmente se cambian las cosas. Y aparece la tele, creyeron que iba. Y el teatro sigue, como dices, ¿no? Sí. Igual la televisión, ¿no? La televisión, cuando apareció, pensaron que iba a desaparecer el cine. Sí, pero no. No, al revés. Al revés. De hecho, lo hizo más fuerte. Ajá. Y cada medio ha subsistido individualmente. Ahora, yo creo que la televisión es igual. Ahora que aparecieron las plataformas digitales, dijeron la televisión va a desaparecer. Porque ahora tú puedes acceder a todas las plataformas desde un celular, una lap, una computadora, claro, o una tableta, o la misma televisión o una pantalla, que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo una pantalla sola que la televisión como tal, como concepto. Claro, ¿no? Como concepto. Ahora, ¿se va a transformar? Sí. Sí, tal vez el medio de llegada cambió. Sí, así es. Pero y obviamente el contenido es otro. El contenido es lo que se enriquece, ¿no? Claro que sí. Igual el cine, pues el cine lo que ha transformado todo son los temas. Y claro. Y artísticamente, ¿cómo lo desarrollas? Claro, porque tal vez televisión tenga que definirse como conceptos de programas de televisión. Sí. En cine tú no podías poner un programa de cocina, o sea, una película de cocina no podías colocar. No, coyuntura, o sea, era diferente, ¿no? El cine lo que tiene es la capacidad de transportarte ahí, ¿no? Claro. Y de olvidarte al menos por 2 horas de que vives una realidad alterna. Eso es lo que hace la televisión. Es más entretenimiento. Claro, hay mucho contenido y demás. La televisión no se hizo para educar, aunque ha educado en algunas cosas, pero no se hizo para educar. A muchas generaciones. Sí. Estuve con Mario Castañeda, una eminencia en el doblaje mexicano, ajá, ¿no? Y él dice, sí, muchos me dicen que yo eduqué con Goku, porque sí, es cierto, ¿no? Sí, ya ha habido televisión educativa y todo esto, pero es más bien entretiene, te nutre, eso sí. Nunca suple, ¿no? Digamos, la televisión no puede suplir un libro, nunca. ¿No? Nunca. La televisión no puede suplir tampoco una educación formal, ni los valores que te puede dar una familia. Entonces, en ese sentido, cada cosa tiene que estar independiente. El problema es cuando se traspasa, ¿no? Claro. Cuando se traspasan los valores, bueno, pues ahí sí ya se pone en discusión el tema. En el tema de la pintura, por ejemplo, el contenido es lo mismo, es lo que cambia. Sí. Y tú vas con lo que estás convencido, con lo que vas a hacer, por dónde vas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago actualmente en pintura está más en los 60s, ¿no? Porque yo soy muy pop, ¿no? Me decían el Andy Warhol mexicano. Ojalá yo tuviera una pizca del talento que tenía Warhol, o al menos un pedacito de su cuenta bancaria. Cualquiera de los dos lo acepta. Cualquiera de las dos, ¿no? Hay que pensar en grandes. Siempre, siempre. Hay que decretar, ¿no? Hay que decretar. Pero entonces, hay quienes son mucho más conceptuales y quienes avanzan y que proponen y se queda lo que proponen. Claro. ¿No? Yo en ese sentido voy lento, ¿no? Yo dibujaba hace 20 años como se dibujaba a principio de siglo, porque mis pintores favoritos eran de la Viena, de la Escuela de Viena, de principios del siglo XX, del 1918 por ahí, ¿no? Qué mundo fantástico, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el mundo de la... Entonces, yo me transporté a esa época y yo dibujaba como ellos. Uh-huh. Fui avanzando con lo que yo hacía, y actualmente estoy pasando por los 60s, o sea, estoy pasando por el arte pop de Warhol y porque es lo que me gusta, pero mexicanizado, ¿no? Claro. Entonces, no sé a dónde voy a llegar, pero al menos estoy pasando el camino, ¿no? Y no tuviste tu paso, tal vez, es muy chiquito, dicen, ¿no? Por el plástico, por ya hacer escultura o algo. No, en la escultura fui muy malo, y casi me reprueban, de hecho, en la escuela. ¿Sí? Sí, casi repruebo la materia de escultura. Porque es, digamos, otra parte, ¿no? Esa es la cosa que mis manos no dieron para eso, ni mi cerebro. Alguna vez una amiga que tengo, que es artista plástica, me dice, yo pasé por mi momento hippie en el arte y me dediqué a la escultura durante 3 años y luego volví a la pintura. O sea, y viceversa, ¿no? Sí. Es algo muy lindo. A mí me pasa algo bastante similar. Yo pasé por la gráfica y yo me recibí supuestamente de artista gráfico, cosa que dejé de hacer. Bueno, lo hice durante muchos años y ahora ya la dejé y regresé a la pintura. O sea, entonces es ahí, ¿no? Así es. Qué hermoso. Es un mundo distinto, ¿no? O sea, completamente distinto. Diferente, ¿no? ¿Y qué tal cómo te va como escritor? ¿Cómo lo sentiste? Bien, muy bien. Lo que pasa es que esto es un divertimento, sí. Digo, me gustaría escribir cosas más serias y pienso hacerlo, pero esto es un divertimento, se llama 1000 microbiografías, que son 1000 personajes de la vida del hombre, de la existencia del hombre de antes de hoy y de todos los ámbitos. Ajá. Hay artistas, bailarines, pintores, escritores, actores,
conocidos, actores que se murieron, cineastas, o sea, directores de cine. Hay deportistas, hay científicos, hay de todo. De todo. Son los 100 que a mí me parecen más rescatables. Entonces, ya está político. Son mil. Entonces, claro, para que fueran 1,000 tiene que ser microbiografías. Entonces, sí. algunas de... A ver, Fito Páez, por ejemplo. Sí, ¿no? Está Fito Páez que dice, sí. Gran compositor argentino que ofreció su corazón. Ah. Esa es su biografía. Su biografía. Si cualquiera... Es todo. Está bonito. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí conoces la canción de... Claro que sí. De Sí, de Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces, es un poco un punto de vista personal de lo que para mí es Fito Páez, pero también el que no sepa o quiera saber más de Fito Páez, pues lo averigua. Totalmente. Claro. Ahora, o Charlie García dice rockstar legendario argentino que no viaja en tren, viaja en avión. o podría haber sido bonito, ¿no? De que de alguna manera el invierno lo hace confesar. No sé. Sí, por eso, pero cada quien pone su versión. Dice, Gustavo Cerati, leyenda del rock argentino con triste final. Su mente se fue y su cuerpo se quedó. La presión americana y su música ligera aún lo extrañan. ¡Ah, oh, qué lindo! Te estaba haciendo un poco negro y luego saliste hermoso. Lo que te quiero decir es que son 1,000. No es cualquier cosa, escribir 1,000 biografías. Ana Frank, leer su diario es imprescindible. Claro. Punto. Punto. Entonces, ¿quién es Ana Frank? Pues, si no sabes, averigua y lee su diario. Y, oye, y qué ya, aporte hermoso. Y no hace falta más. O sea, es decir, te digo, son microbiografías porque algunas tienen un renglón. Sí. Algunas tienen una palabra. O sea, es... Ahora... Schwarzenegger, Terminator. ¿Qué más puedes decir este güey, no? Nada. Pero escúchame. Nada. No puedes decir nada más de Arnold Schwarzenegger. Terminator, punto. No, pero, está bien. Sí, pues... No, pero... A otro... Fue gobernador. No, ya sé, pero es lo de menos eso. Fue Terminator, sí. Pero ¿a poco la gente no sabe que fue gobernador? Todo el mundo sabe que fue gobernador. No hay mucho que escribir de Terminator. No sé si me explico, es como... Te entiendo. O sea, de Ana Frank, dices, bueno, lee su diario. Me encanta. Por ejemplo, Ennio Morricone. ¿Sabes quién es Ennio Morricone? No, a ver, ¿quién? Es músico, dice. Me atrevo a decir... que junto a John Williams, que también es músico, es de los mejores compositores de música que ha habido en la historia del cine. A este maravilloso italiano le debemos la música de Cinema Paradiso, La Misión, El Bueno, El Malo y El Feo, Los Intocables, Malena, Érase una Vez en el Oeste, Érase una Vez en América y muchas más. Él compuso la música de todas esas películas. ¡Wow! Bueno, entonces Ennio sí merece que le pongas 6 renglones, 7 renglones. ¿No? No, pero Schwarzenegger no solo es Terminator. Schwarzenegger. Terminator. Igual que Andrés Bustamante, Ponchito. ¿Sabes quién es Andrés Bustamante? No, pero debe ser Ponchito. Es Ponchito. Tú sí sabes, o sea, es Ponchito. Es Ponchito. Okay. Y es amiguísimo mío, es un gran comediante. Okay. Tania Libertad, cantante peruana mexicana con excelente voz. Ah, a ver. Le fue bien, ¿no? Le fue bien, pero no tan bien. Eugenia León. A ver. No puedo ser objetivo al escribir esto. Ella es la faraona. Si escucho en este momento Ariles de Campanario de David Haro con la voz de Eugenia León, me puedo derretir. Fin del comunicado. Ahí está. Le fue mucho mejor, ¿no? Le fue mucho Miguel mejor. Bosé, sin una gran voz, pero con un derroche de estilo y personalidad, este talentoso cantante español sigue rompiendo estándares. Sus mejores rolas, Si Tú No Vuelves y Nada Particular. Ah, bueno. Está bien. Pero bueno, el chiste es que hay... Y de tus amigos... No, mis amigos están todos. ¿Están bueno, todos? Casi todos. ¿Sí? ¿Casi todos? ¿A quién quieres que te lea? A ver, a Jordi. Jordi es el número uno. ¿Jordi es el uno? Dice, mira. Popular conductor de radio y televisión, conferencista y experto en adolescentes. Además, vendiendo libros, sí está cañón. Está bueno. ¿Tú? ¿Yo? ¿Estás ahí? Me tendría que buscar. A ver, si quieres verme buscando en el índice. Como... 18, ¿eh? Dice, 18. ¿La página 18 estoy yo? Sí, a ver. A ver. Mauricio Castillo, nadie sabe a ciencia cierta qué es este personaje, si pintor, actor, comediante, conductor, escritor, todas las anteriores o ninguna de ellas, solo es un adorador de libros. Sin saber mucho, sin leer... Estuvo mamón, pero estuvo, sí. Pero sí soy yo, ¿eh? Sí, a ver, y tienes que darme crédito, sin haber leído tu libro, casi te presento así. Así es. Ahí está, vamos, que se puede. Ahí está, dice Chabelo, ubicas a Chabelo, ¿no? Claro que sí, es más, le pasé a ver si me pasa mi celular... No, me encantó un meme que hicieron en Bolivia de él, ya, y te lo paso para que te rías. ¿Viste que está esto de moda, este filtro
Sí. Que vuelve a la gente... Sí, vieja. Sí, o sea... Yo ya me hice uno y ya me hice más viejo. Sí, pues... Me hice como de 90. Mira lo que le salió a Chabelo. Buenísimo, cuando era chavito. No, mira. ¿Salió al revés? No, lo que dice arriba. Dice, vale, este compa se reinició, se reseteó. Pero no puedo decir la primera parte. Sí. Chabelo, niño de 13 años al que solo le envejeció el cuerpo. Su nombre real es Javier. Ese es un dato extraordinario, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Buenísimo. Solo le envejeció el cuerpo, pero sí, él sigue siendo niño. Adentro, ¿no? Bueno. Y así muchas, ¿eh? O sea, hay, tío, que hay... Ah, Ramón es el 48. ¿Es el 48? 48. A ver. Qué bueno que tengo aquí a mi ayudante, que me dice 48... Ah, sí. Ah, en la página. Sí, página. Discúlpame. Ah, página 48. Página 48. Adal Ramón es talentoso conductor y actor mexicano, nacido en Monterrey. Sin él, la televisión no hubiera sido otro rollo. Oh... Definición tal cual. Pues sí. Tal cual. Ahora, son mis cuates, digo. Claro. A uno les fue bien y otro no tan bien, ¿no? Ajá. Tengo por ahí algunos que no les fue tan bien. A ver, ejemplo, Diego Maradona, por ejemplo. Armando Maradona. ¿Qué es otro? Futbolista argentino que demostró que Dios sí consume drogas. Bueno. Bueno, no, mi Dios. Bueno, es que así le dicen. Sí, punto. Sí, tú sí. Pregúntale a un argentino, ¿qué es Maradona? Dios. Punto. Punto. Kate del Castillo, talentosa y bella actriz mexicana con más huevos que muchos hombres, incluidos los delincuentes y políticos en este país. Sí, uy. Kate fue a hacer una película allá a Bolivia también. Sí, no, bueno, Hugo Sánchez, futbolista, nacido en México con acento español y más desplantes que goles. Y Chespirito. 34, Chespirito, genial escritor, atrapado en el cuerpo de un chavo. Es un capo, es todo. Fin del comunicado, ¿está bien? Pues sí, su personaje más famoso es el chavo. Sí, sí. Es el chavo del 8. Tal cual, ¿no? Rompió las fronteras. Y sabes por qué le dicen Chespirito, ¿no? Claro que bueno, sí. Bueno, okay. Por Shakespeare. Y bueno, pero entonces hay muchos. Pero hay gente que yo no conocía. Entonces, ¿sí? Es lo padre del libro, que mis hijos me ayudaron, mi mujer, hay pedagogos. O sea, había que llegar hasta 1,000. O sea, tú dijiste... Sí, claro, voy a hacer 1,000. De repente dije, ¿a quién más pongo, no? Claro que me faltaron, pero... Uh-huh. Pero hay pedagogos, hay músicos de la generación de mis hijos, hay el creador del Nintendo, el creador de Mario Bros, ¿no? O sea, ya, claro. Que ahorita no recuerdo el nombre, pero aquí están, o sea, hay filósofos, hay todo, o sea, son 1,000 personajes. ¿Sabes? Ahora, el chiste es que, insisto, el chiste es que lo leas y digas, no sé quién es, pero pues averiguas, al menos esto ya te da una pista. Claro, ¿no? es eso, ¿no? O sea, te da una pista, como decir... Ahora, si te quedas con la biografía, pero lo leí en la bibliografía, es una... Sí, claro. ¿Tú sabes quién es Valentina Tereshkova? No, ¿quién es? Primera mujer en salir al espacio exterior. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Tal cual? Entonces, si ya quieres saber de su vida, pues te metes y te lo juro que encontrarás su vida y obra, que deben ser maravillosas, pero es la primera mujer que se fue al espacio. Listo. Y eso, con eso ya buscas todo, ¿no? Ya, o sea, es como... Es un lindo inicio de camino, ¿no? Claro, para empezar, ¿no? Qué lindo aporte. Exacto. Sí, bueno, la idea es la idea es que Que con humor, con un poco de... Sí, Jill Tarter. Jill Tarter, astrónoma estadounidense, fiel creyente en la vida extraterrestre, ella dice, no podemos decir que los peces no existen solo porque no hay uno en un vaso de agua. Claro. Entonces, totalmente. Es una científica que lo que hace es asegurar, yo creo que no va a descansar hasta tratar de demostrarlo, ¿no? 99-98, Heath Ledger, él es el guasón, punto. Él es el guasón. Sí. Y pues sí. Ya está. Es impresionante, ¿no? Claro. Ralph Fiennes, él es Voldemort. Ahí está. Sin embargo, Ralph Fiennes tiene una vida muy prolífica, porque además es un gran actor shakespeareano, sí, de teatro en Inglaterra y demás. La gente lo... Pero si tú quieres saber más de Ralph Fiennes, sabes que es Voldemort, sabes que es él, perfecto. Ahora averigua su vida. No hay ¿Ubicas a Meg Ryan? Meg Ryan, no. A la actriz. Dice, el mejor orgasmo del cine. Ella también fue bonita. Es muy famosa por la película de... La de When Harry Met Sally. Ya. Yeah. La que está en un café. Está en un café con Billy Crystal y finge un orgasmo en el medio de un restaurante.
Y ahí está. Y es un clásico, de la comedia americana, de la comedia romántica americana. Ah, bueno. When Harry Met Sally. Cuando Harry conoció a Sally. A Sally. Es un peliculón, no te lo puedes perder. Ya, buenísimo. Ahora, también hay muchos cineastas, muchos actores de cine, porque soy muy, muy cinéfilo. A ver. Pero también hay músicos mexicanos, ¿no? ¿Ubicas a Cri-Cri? Cri-Cri, sí, claro que sí, pero a ver, ¿qué nos dice? Él es Cri-Cri. Por supuesto, sin él este país sería otro. De los mejores compositores que ha habido en el mundo. Yo dudo que solo haya compuesto para niños. La Patita, el Chorrito, la Negrita Cucurumbel, el Ropero, el Chivo, el Ciclista, la Muñeca Fea y muchos más aún lo extrañan, nosotros también. Ah. Porque era un gran, gran compositor claro, para niños, sí, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y hermoso. Ahí está. Cantinflas debe estar también. Sí, por supuesto. Cantinflas sí, creo que es de los primeritos. Cantinflas, comediante mexicano que comediante mexicano que hablando sin hablar bien fue más escuchado que los que hablan bien. Totalmente, ¿no? Qué hermoso, me voy a pasar leyendo Pedro esto. Infante, a ver. Popular cantante mexicano que no cantó con la voz, sino con el corazón. ¡Cabrón! Esto sí me inspiré, ¿no? Sí, sí. Chingón, ¿no? Está bonito, ¿no? ¿Qué dice Jorge Negrete? Algunos sí dije, ¡ay, hijo de su madre! Sí. Jorge Negrete, busquen a Pedro Infante, lo mismo. Exacto, lo mismo pero más barato, ¿no? Angélica Rivera, ¿la ubicas? Sí, 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 a ver, pero... ¿La ubicas? Sí, claro que sí. Actriz con récord Guinness, ya que representó el mismo papel durante las 24 horas de 6 años. Tal cual. Estuvo fuerte, ¿no? Sí, sí. Gandhi, delgado líder hindú que solo se alimentó de ideas. Está bueno. Sí, sí. Después, sí. Benito Juárez, ese les va a gustar. Ubicas a Benito Juárez. Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no, te voy a golpear. No, en realidad, aunque no crean, bueno, Benito Juárez y todo eso lo ubicamos gracias a nosotros a Chavo, ¿no? Que nos ha aculturizado de esa manera. ¿Ustedes entendieron? Presidente mexicano que solo sus huevos pesaban más que el cuerpo completo de Maximiliano. Maximiliano fue el emperador que tuvimos aquí en la época de la Reforma, el emperador que nos mandaron de Habsburgo. Yeah. Benito Juárez era presidente y peleó por conservar la independencia de México, de que no se convirtiera en un imperio. Mm. Finalmente lo mató. Ganamos la guerra contra Francia y lo fusiló. Wow. Entonces, era un hombre indígena, además, Benito. Entonces dice que solo sus huevos pesaban más que el cuerpo completo de Maximiliano. Es una metáfora, obviamente, de decir que el tipo pues, tenía unos cojones muy, muy fuertes, ¿no? Qué increíble. No, qué hermoso. Es un libro muy entretenido, habrá que decirlo. Ya se dieron cuenta que... Pues, claro, y también obviamente te genera un debate, ¿no? Te genera un debate, claro, puedes estar de acuerdo o no con algunas. Algunas me dijeron, yo no estoy de acuerdo con las. Y dije, bueno, pues está bien, es mi punto de vista, ¿no? También sí. Es como Pues te decía, es como una forma de conocerte también, ¿no? Sí, conoce a Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, sí, claro que sí. Cándido comediante mexicano que sin serlo fue el doctor más querido de México. ¡Oh, qué lindo! Qué lindo juego de palabras para él. Sí, ¿no? Pues es que además, sí. Y cuando él lo lee, pues sabe que... Que me refiero a su ¿conoces a Jojo Jorge Falcón? Claro que sí, le mando un gran abrazo a él. Comediante meme mexicano. No hay nada más que decir. Ahora te digo que hay gente muchas gracias. Gente desconocida para mí. Ajá. Y seguramente va a haber gente desconocida para cualquiera que lo lea, ¿no? Está Alejandro Delius. No, es un chiste, hermano. No, es que en Bolivia tenemos, le mando un gran abrazo a él. Y por un programa de televisión a un cantautor en Bolivia le dicen el desconocido. Pero lo que pasa es de que él era jurado de un programa de imitación. Ajá. Y va un imitador y él empieza a criticar. Le dice, o sea, no cantas igual. O sea, no. Y dice, ¿vos por qué me criticas si yo no te conozco? Así le respondió en el programa. Ajá. Entonces se volvió viral y él fue el desconocido. El desconocido. Entonces tú dijiste, hay mucha gente desconocida y yo estaba ya buscando. Sí, estaba. Tal vez está. Y tiene que ver con lo que te dije hace rato. La gente no tiene obligación de conocerte. Totalmente, ¿no? No. No tiene obligación. No tiene obligación. Te pueden conocer. Claro. Pues si tú vas a la calle y te encuentras con un policía que no te deja entrar y dices, no sabes quién soy yo, eso la gente no tiene obligación de poder conocerte. Totalmente, ¿no? Eso es absurdo. Una cosa es el afecto y otra cosa por supuesto. Es... Sí. Claro. Y otra cosa es que te conozcan, que digan, porque además te arriesgas a que te digan, ¿qué no sabes quién soy si eres el mamón que sale en la televisión? Claro. Pues te arriesgas a que te digan,
otras cosas. Bueno, también te lo ganas si lo hicieras así, ¿no? Totalmente, ¿no? Los códigos 22 tienen que nacer de la gente, ¿no? Los 44 son muy buenos. Esos tienen que nacer de la gente. Sí, esos, bueno, son claros. Los 11 está bien. Que te traten a gusto. Yo estoy a gusto cuando mi 11. Llego a mi casa, llego al restaurante y, señor Castillo, bienvenido. Bienvenido. Pase tequilita ya listo. Muchas gracias. Tequilita ya listo para que, ¿no? Todo dar. Me diste una gran referencia, porque cuando los entreviste a toda la logia, que son una logia, sí. Les voy a decir un código 11, pues no sea malo. Sí, no, código 11, ¿no? Aunque sea. Aunque sea, pues adelante me tres lugarcitos, ¿no? De la cola. Nah. Mi querido Mauricio, te traje algo de Bolivia. Ay, muchas gracias. Por favor, primero te voy a empezar a dar... uno de los productos más importantes que tenemos en el país es una patente que ya está por cumplir 100 años en Bolivia, que lo usan en todo el mundo y está reconocido por la OMS como uno de los productos más importantes que debería estar en el botiquín de todos. Le llamamos Mentizan. Esta es una versión que ha salido para demostrar cómo salió por primera vez hace más de 80 años. Está divina la cajita. Así era como salió hace casi 80 años. Sí. Y obviamente aquí está. Como la de la campana, la famosa. Sí. Aquí, pomada de la campana. Exacto. Y aquí está ya más productos aquí adentro, pero es algo lindo. Te traigo también otro recuerdo hermoso. Divina está. Otro recuerdo. Eso es de colección, así tal cual. Sí. De hecho, aquí está lleno de cosas coleccionables. Sí. Aquí te traigo una llamita. Ah, qué bonita. Por favor. Muchísimas gracias. Es algo nuestro de Bolivia. Y también te traigo, aquí también hay más de estos. Estos ya para que los uses, ¿no? Este es de colección y estos son para que estén. Sí. Ya los puedo usar porque es un lindo producto. Y muy bueno. Ya, y bueno, esto lo voy a decir en todo. Hemos estado 4 horas en el aeropuerto porque vieron los nombres y pues tenían que revisar todo. Estos son licores de nuestro país. Ah, qué rico. Sí, te invito a que los pruebes. Hay el licor de coca, el aguardiente de coca y un licor de quinoa. Qué rico. No, entonces te lo dejo. Muchísimas gracias. Es un producto nuestro y es una defensa que nosotros hacemos porque desgraciadamente la hoja de coca, que es una hoja medicinal, una hoja milenaria, pues obviamente el mundo supo convertirla en otras cosas, pero no, es algo que es sale de lo mismo. Que es, claro, desgraciadamente, ¿no? Pero esto es algo natural, sano y pues lindo. Obviamente hemos estado 4 horas verificándolo de que sí es sano, porque no te miento, le han metido al equipito, o sea, para poder actualizarlo, claro. Sí, claro, sí, sí. Y bueno, te hubiese traído más grande, pero ya sabes, me hubiesen, ahí sí, sí te dicen, no hubiese llegado. ¿A dónde? ¿A dónde, señor? Tal vez me hubieses visto en las noticias. Muy famoso. Muy famoso. Muy famosa. Sí. O infame, como dicen. O ¿no? Infame, claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho los regalos y el tiempo. No, más bien muchas gracias a ti por recibirnos en tu hogar y este tiempo. Te admiro, no sabes cómo. Yo veía... En realidad, ustedes son los culpables de que yo haga televisión. Ah, qué bueno. Yo en 97, 98, me echaba... Allá daban sábados el programa. Sí. En Televisa Internacional, en el Canal de las Estrellas, lo daban en sábado, en la noche. Y ya lo transmitían desde el 98, sí, 97. Que eran los unicable. Sí, exactamente. Porque en Canal 5 entramos hasta el 99. Exacto. Pero ya ves, hasta donde llegamos, la verdad. Sí. No, este... Y yo no me acuerdo, puedo quejar. Yo me acuerdo de ti y yo decía, no puedo creer. Es más... La manera del noticioso, los flash informativos. Al estilo inigualable. Exactamente, y la voz. Muchos sketches que hiciste de pintor también. Sí. Muchísimos, ¿no? Es que hicimos de todo. De todo. O sea, yo perdí la cantidad de números, de la cantidad de sketches que hicimos, no sé. Me atrevo a decir que miles. Y la verdad es de que yo río... Muy parecido a ti, porque tu risa en otro rollo. Está bien. Era... Ya cambió, ¿eh? Ya mi risa ya cambió. Ya no está tan aborregada como esta. Sí, es tal cual. Y yo decía, ¿pero por qué me molestan si yo río como él? Porque me nace. Sí. Pero lo sentí así. ¿No? Pues ya que yo Patiño, ya no sé si soy Patiño, yo no me importa. Yo me reía mucho con Adal. Pues es que entonces, lo disfrutabas. Yo lo disfrutaba mucho. Yo, si Adalberto estuviera aquí enfrente, yo estaría riéndome porque... Creo que es una virtud, ¿no? Que te rías, que te rías con las cosas que te gustan, claro. Y que te hacen reír, y que los demás te hagan reír. Y si yo hago reír a algo o hice reír a otros, pues también es muy satisfactorio.
No, a mí me encantaba y yo lo sentía. Y es que yo creo que lo auténtico toda la vida va a vender. Siempre. Porque eras auténtico y eres auténtico. Y eso es lo que te agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Aquí en su casa. Lo que sea, por favor. Tienes que ir a Bolivia. Hay cosas hermosas y ve y ahí. Pues invítenme. Todo. Siempre. Claro. No, un claro día te va a llegar un pasaje y todo. Yeah. A ver, no nos vengas con M&M's azules. Todo feliz. No. Vayan, digo, invítenme. Tenía un monólogo. Hasta donde llegué con el monólogo fue a Costa Rica. Que se llamaba Hasta que el miembro no se pare. Ajá. Que habla sobre sexualidad. Luego si quieres, te paso la información. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vale, pues. Para Bolivia. Un grande. Mauricio. Muchas gracias. Un saludo, Bolivia, por favor. Amigos de Bolivia, les mando un saludo muy cariñoso. Estoy muy sorprendido del cariño que de pronto sabemos que existe en otros lugares, pero no tenemos conciencia. Les mando todo mi cariño, todo mi amor y esperamos ir a visitaros muy pronto. Muchas gracias. Pausa. ¿Perdiste la voz? Pues la puedes recuperar gracias a Angidol, además disfrutando de un delicioso sabor a fresa. Angidol lo encuentras en todas las farmacias del país porque es un producto recomendado por Droguería Inti. Con salud, todo es posible. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol, analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Bolivia es grande por su gente, gente trabajadora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos, porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para cuidar la vida sin pensar en nada más. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Todo lo que tú necesitas los encuentras en un solo lugar, en Tienda Hogar, y lo vas a poder comprar al contado o en cómodas cotitas con crédito directo sin ir a los bancos. Tienda Hogar queda ubicado en la calle 50 de Chasquipampa y en la avenida principal de la zona de Achumani en la calle 14. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Con más del Cude Show, llegó el momento más esperado por todos ustedes, Realidad Perdida. Hoy hablamos de la gripe española. Y vamos a hablar de la gripe española porque muchos conocedores del tema afirman que lo que actualmente estamos viviendo con el coronavirus, ¿ya?, con el COVID-19, la humanidad ya lo ha vivido hace más de 100 años con la gripe española. Obviamente estamos hablando de enfermedades totalmente distintas porque la gripe española era una gripe, ¿no?, como tal. Y esto que estamos viviendo pues es un virus de la familia de los coronavirus, ¿no? Pero aún así, hace 100 años atrás, la gente también alrededor del mundo empezó a entrar en cuarentenas, también se habían suspendido los servicios de educación, las actividades que reúnan a muchas personas y todo eso. Aún así, esta realidad perdida va para todas aquellas personas que tal vez en este momento se sienten un poco ansiosas, tal vez un poco desesperadas, ¿no?, por la situación, para tratar de llevar hasta sus casas calma. ¿Por qué? Porque al menos a muchas personas les calma saber que la historia, la humanidad, ya ha pasado por este tipo de cosas y las ha llegado a superar.
Es más, si nos vamos hacia el pasado, han habido situaciones muchísimo más complicadas que han logrado, las hemos logrado sobrellevar. Mucha gente, por ejemplo, cuando hablan de enfermedad se les viene a la mente el hecho del ébola, ¿no? Claro. Que era altamente mortal. El ébola tenía una mortandad del 90%, es decir, llegabas a estar enfermo de ébola y ya prácticamente ya te estaban diciendo adiós. No había mucho donde salvarse, muy poca gente se recuperó del ébola, pero esto no generó un gran impacto a nivel mundial, no fue una pandemia porque lograron de cierta manera limitarlo a un territorio, ¿no? Al Congo en este caso. Pero, o sea, imagina, básicamente, chao, esperanza de vida. Se dice también que cada pandemia se hace cada 20 o inicios del siglo, de cada siglo, es decir, hablamos de 1920 más o menos, la gripe española. Ahora tenemos también en el año 2020 el coronavirus, pero pasó también en el pasado, si no me equivoco. Sí, sin duda alguna, ha pasado también justamente por los 1918, 1920, la gripe española, al ser una pandemia, llegó también a Bolivia. Pero también hemos tenido otras enfermedades. Es más, Bolivia hoy en día, si bien se está desarrollando dentro del COVID-19 a nivel mundial, hoy en día tenemos un brote muy fuerte de dengue, siendo ya más de 55,000 personas las que están con esta enfermedad, siendo también Santa Cruz el departamento más golpeado en todo esto. Bolivia, muy aparte, ha sobrevivido, por ejemplo, al sarampión, que a nivel de pandemia es la segunda enfermedad que más muertos se ha llevado. Si la viruela se llevó a 300 millones, el sarampión se llevó a 200 millones de personas. El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Que básicamente también se contagia a través de fluidos y muchas cosas. El virus puede sobrevivir del sarampión 2 horas pegado en la pared. Es un virus que se transmite, o una enfermedad que se transmite a través del aire. Entonces, imagínate lo que era el sarampión. Hoy en día existe una vacuna contra el sarampión, entonces como que todos vivimos un poco más tranquilos. Pero en Bolivia pasaron cosas realmente horrorosas con esta enfermedad en sus brotes pues más complicados. Si hablamos de otras enfermedades que han llegado a diezmar también la población boliviana, hablamos de la malaria. La malaria se ha llevado a cientos de vidas. En su punto más caótico, la malaria se produjo básicamente en la Guerra del Chaco, cuando esta guerra ya estaba a punto de terminar. Se dice, porque no hay un número oficial de muertos, que la malaria se llevó al 70% de muertos en la Guerra del Chaco. Obviamente esta información no era como que muy diseminada, porque como estábamos en plena guerra, tú no vas a querer que la gente se entere que por una enfermedad la gente está falleciendo, ¿no? Pero, como te digo, con esta situación de la malaria hay una leyenda súper, o sea, súper interesante. ¿Por qué? Porque dicen que los incas en su momento, y luego los españoles, cuando intentaban internarse a los yungas, de pronto era como que una maldición, como que empezaban los síntomas, el dolor de estómago, las altas fiebres, el malestar en general, y que por eso los incas, por ejemplo, no llegaban hasta los yungas. Los españoles, que nunca encontraron la razón de este malestar, pues se tuvieron que situar en localidades como Coroico y muchas otras. Pero los incas sí lograron enterarse de cuál era la solución para esto, y era una corteza llamada cara, que es lo que hoy conocemos como la quina, que hasta hoy en día es el remedio a la malaria. En el segundo bloque ya te voy a hablar de la gripe española como tal, que estaría en el tercer puesto de las pandemias que más gente se han llevado. La viruela, 300 millones, el sarampión, 200 millones, y la gripe española con 100 millones de muertes, pero por las características que ya te voy a contar luego, se estima que fueron muchísimas, muchísimas. Señores, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más de Realidad Perdida, porque se viene el segundo bloque, donde vamos a hablar de la gripe española. Y el sabor de la noche lo coloca el viejo roble con licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, súper deliciosos. Y esta noche no puede faltar el sabor del viejo roble, porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad.
¿Se te va la voz y no puedes hablar? Ay, Gidol, te devuelve la voz. Ay, Gidol, te desinflama con rico sabor. Ay, Gidol, analgésico que quita el dolor. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Tienda Hogar tiene la tecnología para ti. Por ejemplo, este hermoso televisor 4K de la marca LG de 50 pulgadas con control mágico y HDR lo vas a poder comprar al contado por 5,350 bolivianos. O también te lo puedes llevar al crédito con una cuota inicial de 1,070 bolivianos y en 10 cómodas cotitas de 501 bolivianos con 80 centavos. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre. Dorados. Porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble. Nosotros ponemos la calidad. Tú, la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Recuerda que en este tiempo Tienda Hogar es tu mejor aliado, porque es posible que quieras renovar cualquier electrodoméstico o tal vez comprarte una laptop o un celular. Tienda Hogar te ofrece todos estos equipos, ya sea al contado o en cómodas cuotitas, con crédito directo, sin intermediación financiera, productos originales con todas sus garantías. Tienda Hogar te espera en este momento a través de su plataforma en Facebook. Búscalos como Tienda Hogar y podrás encontrar muchas, pero muchas recomendaciones y consejos bastante valiosos. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Con más del Cude Show, segundo bloque de Realidad Perdida. Hablemos de la gripe española, porque realmente fue muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Hubo cuarentena, hubo gente que suspendieron varias cosas, varios eventos a nivel mundial igual. Muy parecido a lo que estamos viendo actualmente. Exacto, y es justamente por eso que lo vamos a hablar, porque muchas personas lo encuentran parecido, no por el virus, no, porque el coronavirus es una familia de virus y la gripe española pues era de la familia de las gripes, ¿no? Aún así, las gripes siempre han causado terror, ¿no? En todo el mundo. Se dice que la gripe española pues viene de la familia de los de la gripe o de la influenza tipo A, subtipo H1N1, ¿no? Pero empecemos. Una mañana de marzo del año 1918, un cocinero de un regimiento en Kansas, en Estados Unidos, va a la enfermería y dice que tiene fiebre, que tiene malestar, que está como con una pesadez muy terrible. Perfecto, dice, lo llevemos a la enfermería. 3 horas después, para la hora del almuerzo, ya eran más de 100 casos, ¿no? 100 distintas personas las que acudían a esta enfermería pues sintiendo los mismos síntomas. Entonces, si bien es muy difícil rastrear el origen de la gripe española, este señor sería denominado el famoso caso cero. Obviamente en 100 años se han realizado muchos estudios, muchas personas hablan que la gripe española se habría desarrollado primero en Asia, 2 años antes, en 1916, y muchos otros aseguran que se habría desarrollado en Europa 1 año antes, en 1917. Ya entonces, el origen no se lo sabe, pero como él fue el primero que se quejó de estos síntomas, a él se lo denomina como paciente cero. Obviamente estamos hablando de una época de Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede? En Kansas y muy cerca de esta región, pues estaban los lugares donde se iban despachando a los soldados hacia continente europeo. Eso hizo que esta migración
haga que la gripe española se vaya desde América, Norteamérica, hasta Europa y empezaran los contagios masivos. Debido, y ya lo hemos hablado en anteriores episodios de Realidad Perdida, a la vida en las trincheras, ¿no? En que las trincheras eran muy, pero muy difícil, no había espacio, todos tenían que compartir realmente un metro cuadrado por un metro cuadrado, muy triste la historia, y es ahí cuando muchos resultaron realmente muy, pero muy enfermos. Obviamente, viviendo en las trincheras y siendo ellos carne de cañón, como muchas veces lo hemos dicho, pues es muy difícil por eso contabilizar el número de muertos. Muchas personas que ya estaban enfermas ahí, pues ya estaban con el virus y todo eso, pero eran asesinados en momentos de guerra. Se dice que la gripe española mató, como usted decía, a 100 millones de personas. Eso quiere decir que solo esta gripe logró matar a más personas combinando la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? ¿Por qué se la conoce como gripe española? Y es que España justamente empieza a estudiar todo este fenómeno porque tratan de limpiar su nombre. España, en esta Primera Guerra Mundial, había defendido su neutralidad desde un inicio. Es decir, ellos no tenían nada que ver en esto. Pero como eran épocas de guerra, tú no te quieres ver débil delante de tus enemigos. Es por eso que Estados Unidos y los países de Europa que estaban participando en esto no decían absolutamente nada. Y el único país que sacaba a relucir que los enfermos estaban ahí, que había cada vez más contagiados y todo eso, era España. Por lo tanto, la gripe se llamó gripe española porque era el único país en hacer eco de esto. Años más tarde, la OMS daría como una especie de comunicado diciendo que ninguna enfermedad puede llevar el nombre de una nación o el nombre propio de una persona o de un animal, justamente porque pasó esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En Madrid se infectó un tercio de la población de gripe española. Incluso reyes lograron contagiarse de esta enfermedad. ¿Qué es lo que sucede acá? Obviamente, como ya mucha gente estaba ya falleciendo, decretaron cuarentenas. Es decir, todos se quedaron en casa, las actividades se suspendieron. Realmente era muy poca la gente que tenía que ir a su trabajo. Aún así, decretaron, por ejemplo, que no se mueva absolutamente nadie. En Estados Unidos ponían multas de hasta $100 de aquel tiempo a las personas que no tuvieran barbijo. ¿Ya? Se prohibía por ley a través de todas las instituciones el hecho de que estaba prohibido escupir. Personas decían que estaban incluso prohibidos los besos. Incluso así, personas que no podían resistirse en besar a sus parejas recomendaban en aquel tiempo colocarse un pañuelo y besar a la otra persona. ¿Por qué se propagó la gripe española más allá de la guerra? Porque en su momento, en 1918-19, muchas personas pensaron que esto era un castigo divino, justamente por lo de las guerras, ¿no? Entonces dijeron, para tratar de sobrellevar nuestro castigo divino, tenemos que organizar novenas, ¿no?, en las iglesias, para rezar hasta que Dios nos perdone. Y obviamente, al no prohibir las actividades religiosas, mucha gente confluyó a un mismo punto y muchos resultaban contagiados. Existen testimonios de personas que aseguran tener traumas escuchando las campanas de las iglesias, porque ya era demasiado el número de gente que moría. Es decir, es incuantificable. Ya realmente hay personas que dicen, ¿cómo es posible que cada 15 minutos yo veía ataúd tras ataúd tras ataúd? Obviamente también, si bien no existía un protocolo como hoy en día existe para deshacerse de los cuerpos de los fallecidos, en aquel tiempo también se prohibió los velorios. Lo más que te permitían era estar como que 5 minutos, pero nada más. Sí. Aún así, esto también era un poco de infección y muchas personas que llevaban los ataúdes o que estaban en el servicio funeral, pues también resultaban infectadas. Entonces, era un cuadro realmente crítico. Acá en Bolivia, la gripe española también llegó, porque llegó a todas partes del mundo. Obviamente, a algunos lugares con más crueldad, a otros lugares con no tanto. Pero en Bolivia llegó, y cuando la población de Bolivia era 1.700.000 habitantes, ya en aquel tiempo, muy chiquititos, llegó a matar a 100.000 personas. Es casi decir, un 10%. Se llevó a un 10% de la población nacional.
En recortes de periódicos de aquellas épocas ustedes pueden ver noticias justamente de que llegaron a fallecer 17 personas diarias, por ejemplo en el caso de La Paz, muchas derivadas por la complicación de la gripe española. En los recortes ustedes pueden ver también que los barrios más afectados eran los barrios de Miraflores, donde se reportaban muchos casos de personas indígenas en aquel tiempo que estaban infectados del virus y que esta pandemia ya se estaba desarrollando en la zona de Obrajes también. Entonces no hubo parte del mundo que se salvara de la gripe española. Pero acá también entra algo muy interesante, porque así como hubo mucha gente que resultó muy mal después de esto, hubo gente que la pasó muy bien, entre comillas. ¿Por qué? Porque se sacó un libro hace algunos años atrás donde justamente hablan del post-escenario de la gripe española. Resulta que Estados Unidos llegó a desembolsar muchísimo, muchísimo dinero debido a las pólizas de seguro de vida. En aquel tiempo justamente pasa que se llegaron a desembolsar $200 millones, lo que hoy en día pues sería muchísima plata, casi 5 veces más. Entre uno de los beneficiarios de esto se halla un señor llamado Trump, que era justamente un señor que había migrado desde Alemania hasta Estados Unidos. Resulta que él, siendo beneficiario de todo esto, logró su familia posterior, su esposa y su hijo, ¿no?, cobrar este seguro, y este habría sido el capital semilla para un gran emporio inmobiliario del que actualmente goza el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Exacto, obviamente estamos hablando de que el beneficiario de todo esto fue, bueno, el que falleció en aquella época fue el señor Trump abuelo, y el nieto es el que ya está, pues, el que hoy en día conocemos. Así como le fue bien a estas personas, le fue mal a la gran mayoría de la población a nivel mundial, porque así como hablábamos de la crisis a la cual sobrevivieron las personas que vivieron en las trincheras, hubo personas con mucha crisis de tristeza, un cuadro de depresión brutal. ¿Por qué? Porque habían mujeres que habían perdido a sus esposos y que entraban en la depresión pensando que su vida pues ya no iba a ser la misma y no podían recuperarse. Así como también hubieron muchos, pero muchos huérfanos que se quedaron sin padres, sin madres, y tuvieron que ir nomás a un centro de acogida porque obviamente no había personas que los pudieran adoptar. Por cada persona que murió en la gripe española, es decir, por cada uno de esos 100 millones de personas, 4 personas quedaron en la pobreza. Fue devastador, no solamente a nivel humanitario, no solamente a nivel de salud pública, sino también al nivel de esa economía que quedó por los suelos. Pero la economía macro, ya después de un tiempo de la gripe española, llegó a estallar y a ser un tiempo de bonanza también. Estamos hablando de una pandemia que azotó muy duro también a Bolivia. Regiones como Oruro, La Paz y Potosí fueron muy afectadas en esa época. Pero ¿cómo desaparece? ¿Cómo la gente llega a curarse? Hasta hoy en día, así como no se sabe el origen, no se sabe la cura, ¿no? Si bien el virus ya ha sido identificado con los avances tecnológicos que se han dado y todo eso, así como apareció, desapareció. Así como tuvo su primera oleada, que fue de hecho bastante suave y por eso hizo que la gente no lo tomara tan en serio. Luego vino la segunda oleada, que fue altamente mortal, justamente en 13 meses, básicamente se llevó a la gran mayoría de esos 100 millones de personas. Entonces fue un virus letal, letal tal cual, pero al que se sobrevivió, ¿no? Y obviamente los que sobrevivieron, todos nosotros, somos descendientes de sobrevivientes de la gripe española. Señores, qué temita tuvimos hoy día en Realidad Perdida, y nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Sí, señores, y volvemos con más del Q de Show. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol analgésico que quita.
Angidrol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡No lo vamos! ¡No hay tiempo para más! ¡Qué programón, señores! Y esto es el reducido. Sí, así que vean la próxima semana, el domingo, la entrevista completa en la versión canal extendida. Canal de YouTube Bolivia Joven, en este favor. Momento, suscríbete. Por favor, también pon las notificaciones, así sabes cuando subimos videos, que usualmente lanzamos un video diario o a veces más. Exactamente. Entonces no te olvides darle me gusta también a la página del Facebook. Sí, chicos, sabemos que debemos transmisiones en vivo hace mucho tiempo. Así que lo vamos a cumplir todo en uno. Vamos, vamos, todavía. Tengo un reto. ¿Qué? Tengo un reto de mi primo. ¿Ya? Que me dice, el día que tú hagas una transmisión en vivo y llegues a 1,000, ese día te aplaudo. Así me dijo. Así que voy a cumplir tu reto en algún momento. Así que espero que la página de Facebook no me falle. Pero yo quiero que en ese momento esté el presente para que aplaudas y presencialmente. Nada de aplauso virtual. No. Así que ustedes lo van a lograr. Muchas gracias y a nuestra casa hermosa de DTP, que estamos felices de pertenecer obviamente a la comunidad de la vida. ¿Nos tenemos que despedir? Sí, claro que sí. Un fuerte abrazo para todos ustedes, Alancito. Señores, nos tenemos que despedir porque se vienen las CUDE críticas. Esta vez, ¿a quién va a criticar Fabio? Está increíble. A Silvia ya tiene zapatos. Ya tengo. Freddy, bueno, eres el patiño de Fabio. ¿Qué le pasa a Fabio? Veamos qué viene, ¿no? Vamos a ver qué viene la CUDE crítica. Señores, hasta la siguiente semana. Si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque ojalá que ya pueda ser el cazador. Sí, ojalá que ya pueda ser el cazador. Hasta la siguiente. Chao. Chao. Bienvenidos a las CUDE críticas. Mi nombre es Soy Espejo y estoy muy feliz porque se viene el especial de lo que tuvimos con Laura Bozzo, un ícono de la televisión en Latinoamérica. 21 años, Javier, con tu esposa, y tú le haces una barbaridad de esa magnitud. ¡Aguanté! Pero ahora fuimos víctimas de un micrófono troll. Lo que pasaba es de que en el primer bloque era muy rebelde con Laura Bozzo. Tú me dices, el micrófono. Ponlo a este párame, lado. Por favor, porque yo hablo demasiado. Está ¿sabes qué? Ponlo, la caja ponla a este lado. 2,000 años más tarde. A los 8 años. 6 hojas y media después. 8 y usted va a cumplir 9. Algunos centímetros más tarde. A las 2 las llevé. Mi mamá me quería asesinar, Maro, me quería asesinar. 3 días después. Soy experta en el arte culinario. 3:28 de la madrugada. Mendigos niños altaneros quieren darme órdenes en mi propia casa. Estos padres de hoy no saben educar a sus hijos, no señor. Que las reuniones, o sea, si no tomas el vino o lo que te ofrece. Yo le prepararía unos pastelitos. Fuera del aire, Alan trató de acomodarlo, pero el micrófono se resistía, el cable se iba de aquí para allá. Y al momento de grabar las menciones, también incomodó a Alan. Seis hojas y media después. Hola, hola. Algunos centímetros más tarde. Unos momentos después. Él se movía de aquí para allá, que tengo que acomodarme, que cómo lo pongo. Oye, qué lindo, sí. Qué linda su casa de Laura Bozzo. Totalmente. No, perdón. Perdón. Esto queda mucho mejor añadiendo música de La Rosa de Guadalupe. Oye, qué lindo, sí. Qué linda su casa de Laura Bozzo. Totalmente. Perdón. Y también vimos de que Alan reaccionó de una forma no esperada. Fabio, ya sabes, material. Tenía que escribir el real. Ya, vamos. Yo le prepararía unos pastelitos. Ya sabes, puedes seguirnos en las redes sociales. En Facebook estamos como QD Show y en YouTube como Bolivia Joven. La próxima semana se viene la de Mauricio Castillo. Te da mucho cabello y lo que necesitas para ser bello. Buenas vibras.